Creo que estamos en vivo, a ver. Ya, hablen, a ver, hola, hola. Bueno, ya estamos en vivo, ahí está, perfecto. Espero que estemos en vivo, no sé, estamos con... Estamos, sí, estamos. Estamos, pero cambió ya, yo no estoy viendo si cambió. Sí, cambió, ya estamos en ronda de perdedores, creo que sí, estamos en el top 8, todavía falta para que termine la copa, estamos con Gio, con Tato... Falta Paul, que está desde Los Ángeles, vamos a ver si nos conectamos ahora con él. Está Caldora, ¿cómo le va, muchachos? Buenas. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Escucho el eco del stream. Sí, se escucha. Gio tiene que mutear el stream. Gio tiene que mutear el stream. Sí, listo. Ahora sí. Bueno, Gio, contanos cómo van los brackets hasta ahora. Y de momento... medio complicado, o sea, no llegamos a transmitirlo, pero Daigo ya quedó afuera. No era un favorito porque no venía jugando tan bien, pero haber llegado a top 8 para lo que son sus resultados era
bastante bueno. Ahora estamos viendo Nemo contra Problem X. Nemo con un muy buen Urien, pero Problem X está con dos games arriba, así que se la ve complicada. Nemo que ya, o sea, ya tiene una derrota. Esto es el bracket de losers. O sea que Nemo pierde y para afuera. Y Problem X que la vive remando bastante. La verdad, con mucho huevo, pero bueno. Y por lo menos lo vimos bien a Problem X. Si no me equivoco, jugó con Dalsim. ¿Puede ser? Sí, vimos sí. Personajes raros. Estuvo muy bien, ahora jugando un poco más meta, ni más o menos porque es Bison, pero igual está muy bien. Nemo lleno Urien fuerte, se está jugando mucho, ¿cómo es? Karin, se está jugando también, no me sale el nombre ahora, el de Rastas, Nashin, ¿no es? Rashid, igual es el árabe. No, Rashid se está jugando, Rashid está muy en meta, pero ¿cómo es el que se va? Que parece el hijo de Guki, de Akuma, de las Rastas. ¿Para cuál de las Rastas? Nishima. Nekali. Nekali. Nekali es. Nekali, sí, el Maya. ¿Que se queda todo el pelo rojo? Sí, Nekali. Ah, está, bueno. Está eso, vimos mucho Ibuki también. Así que va por ahí la cosa. Así nos encontramos con Paul, que está ahí mismo en el Alheim Convention Center. Está como loco. Está ya hace una semana, creo, ¿no? Y no la está pasando nada mal tampoco. No, para nada. Estaría bueno que nos tiren feedback de si se escucha bien. Lo único que no estamos pudiendo hacer es poner el audio de la transmisión por alguna razón, pero no importa, la podemos escuchar a nosotros y no es necesario tanto el audio si vamos al caso. No, sí, si podés, sí, porque si no va a quedar un silencio. Sí, el tema silencio... es que no estoy pudiendo hacerlo, pero bueno. Tenés que ver eso y tendrías que cambiarme la foto de perfil, una que me favorezca un poquito más. Sí, la verdad, lo que pasa es que estás complicado vos en las fotos tuyas, te digo. Ay, sí, hace magia la cámara. No, porque no tenés muchas actuales. Y las que hay actuales, no estás en el mejor estado tampoco. Sí, estoy siempre acompañado. También. Fíjate cómo es, Tato. Sí. Fijate el volumen del stream, o sea, del sí, Twitch. Es que puse... No, está el volumen todo, pero... Ah, ¿sabes por qué? Ya sé por qué. Creo que ahora lo vamos a porque poder solucionar. No, porque no está saliendo por el mismo sonido que el Spotify. A ver si es este el tema. Hola, ¿me escuchan? ¿Te oímos? Sí. Estoy tratando de ver si este es el temita. Mientras hablen ustedes. Yo voy a testear igual. Ahí puse el volumen del stream. Porque escucharse a nosotros se escucha, pero yo no estoy escuchando el stream. Por ahora nada. Está bien. No tengo volumen en el streaming. Che, pará, es cierto. No tengo volumen de streaming, nos escuchamos nosotros, pero yo no tengo volumen, ya tengo el volumen por todos lados y no tengo volumen del streaming. ¿En el mezclador del sonido? Claro, ya me fijé y todo. O sea, en el streaming o por ahí, pará, desde el streaming desde la página nuestra, pero por ahí tenés que configurarlo. No, desde el streaming de Twitch es lo que no tengo porque estoy usando el audio de... ¿Y en el OBS no sale solamente cuando hablamos? Sí. ¿Tenés dos tipos de salidas de audio colocadas? ¿Como parlantes o algo? Sí, pero pará, ya lo vamos a solucionar. Total, esto es la primera vez, estamos viendo cómo... Porque me parece que cuando pusiste la música de Spotify, ahí cambiaste algo. Sí, por eso quiero ver cómo lo vamos a solucionar. Igual, mientras... no sé si estamos hablando, mientras vamos a esperar que se van sumando, estamos esperando que caiga Paul. Ya entró Sandy también, Sandy Aldaño. Sandy Aldaño siempre está firme. Siempre. Como crónica. No, al final fue un... ¿Cómo es? Un 3-2 para...
Perdón, igualó Nemo, eso quiere decir. Sí, está sí, yendo estaba abajo, pero remontó en estos problemas técnicos. Tuvo el tiempo de adelantarse. Una cosa, porque ayer me preguntaron el tema de la selección de personaje, porque vemos que se repite mucho durante toda la serie, que eligen uno y como que se quedan con él, y pocas veces cambian. ¿Vos tenés por qué sucede eso? ¿Pueden cambiar de personaje o cómo es el sistema, Gio? Básicamente las reglas son así, o sea, cualquiera puede cambiar de personajes cuando pierde un game, ahí tiene la oportunidad de cambiar personajes, no cuando gana, mientras esté en una racha ganadora o ya esté a punto de irse a casita, no puede cambiar, solamente cuando pierde, pero puede seguir jugando porque faltan games para completar el match. O sea que, por ejemplo, justo me enganchó esta parte. Por ejemplo, o sea, Problem, wow, dos games que le ganó. ¡Qué pelea! Fue ahí hasta Nemo el final. Podría haber cambiado de personaje, pero se mantuvo con Bison. Ahí está. O sea, si perdés, podés cambiar, y si no, no podés. Exactamente, claro. Pero. En la copa ahí. Vamos a hacer un. Perdón, perdón. Esto es. Esto es en vivo. Oh, Nemo. Sí, tengo una consola. Ahora vamos a ver de qué están hechos, de verdad. Entre personajes acá, en este juego particularmente. En este juego en específico, no necesariamente. Porque precisamente, o sea, por cómo es la mecánica, realmente la mayoría de los personajes tienen bastantes herramientas para trabajar alrededor de las debilidades que tienen. Ahí se supone que se arregló, Uno de los Street Fighters en donde el Fireball Game es, por ahí no es el más fuerte de todos, porque la mayoría de los personajes tiene herramientas para poder contrarrestar eso. Ya sea, o sea, cosas, pasar por debajo de un Fireball, o más opciones para no quedar tan en bolas si uno lo salta también. Claro. Obviamente, sí, hay personajes que son más débiles contra ciertas cosas que otras. Por ejemplo, Mika es un personaje muy muy de close quarters, o sea que va a tener mucha más dificultad para acercarse a un Guile que, por ejemplo, otro personaje con proyectiles, ya sea un Ryu. Claro, lo que yo recién el que vimos anteriormente usaba a Guile y spameaba mucho. Yo lo que noté es que spameaba demasiado. Daigo es lo que estábamos hablando antes. Es un jugador que, bueno, el estilo de juego me lo decía Gio, yo no lo comparto, es el de spam de habilidad de rango, forzando al oponente a jugar asalto, jugar desde arriba hacia abajo. Y eso lo aprovecha mucho porque Guile tiene capacidad de enganche, puede hacer combo en aire, es difícil cortarlo porque estás en el aire, te tenés que andar muy fino, tenés que también jugar con la barra de energía, y Daigo es, para hablarlo en la jerga, es el típico merecedor de una buena trompada en la nuca. Claro, un cabón. Lo que hace es spamearte poderes para obligarte a saltar y agarrarte con los ataques en el aire. Exactamente. En este caso, por ejemplo, puede ser efectivo. Igual Daigo es un jugador que ha tenido mejores épocas. Y han aprendido a jugar en ese estilo de juego. Muchos caen todavía. Por ejemplo, ayer Daigo entrando en lo que fue la... luego de caer a la ronda de perdedores, el primer match que tuvo con Guile jugando se enfrentó a un Birdie y termina sacando un 3-2. Birdie es un personaje que le cuesta mucho, es como el estilo de juego de Zangief, ¿no? Juega mucho agarre, tiene muy corto alcance y era muy difícil para el tipo llegar. Claro. Y una cosa que es muy importante que decía Gio, jugás un 50-50, no hay mucha diferencia entre personajes, no hay un counter que digas, me saca esto, yo le juego el otro. Pero sí, una cosa es que los jugadores de este estilo tienen que dedicarle muchísimas horas para entrenar y se vuelcan a dos o tres personajes como mucho, teniendo uno que es main, que es el que van a ir sí o sí. Por eso se ven incluso bastantes partidos de Mirror Match, porque son los personajes que juegan ellos y son su mejor carta y es la que van a utilizar. Quizás en etapas preliminares juegan otra cosa para no ir mostrando, para no mostrar todo lo que tienen para el resto del torneo, si es que tienen algún enfrentamiento sencillo dentro de todo.
Pero es así, los jugadores entrenan a un personaje, se dedican a sacar el máximo potencial, y es por eso que también es que no cambian, por más que estén perdiendo no cambian de personaje, porque saben que pueden sacar el mayor potencial como jugador con ese personaje, diciendo personaje 26 veces por segundo. Es como por ejemplo, exacto. Es como por ejemplo el Mortal en el MK10, que sí veíamos por ahí Mirror más con Counter. Exacto. Con Counter. Y es muy raro. Ahí va. Y es muy raro, por ejemplo, encontrar dentro de lo que es Street Fighter, encontrar jugadores como Sonic Fox, por ejemplo. Sonic Fox, ¿no? Sí, viene ganando hace mil años. Es un tipo que juega todo. Lo ves jugar en Injustice y te juega todo. O sea, es. Nunca lo vas a agarrar con un counter, ni nunca lo vas a agarrar flaco con un personaje, porque el tipo es una bestia. Él tenía su main igualmente en MK, que era Aaron Black. Bueno, Aaron Black, ahora el que más juega ahora es este Red Hood, que es más o menos la misma mecánica, con distancia, con el juego de pistolas y eso. Pero el tipo lo he visto jugar desde Captain Cold a Aquaman, cuando estaba re roto, y después los nerfearon, pero igual sigue estando muy bien. Lo he visto jugar Scarecrow, lo he visto jugar Batman, a mí sinceramente Batman no me gusta para nada. Gorilla Grunt, o sea, todo, le viste jugar todo a Sonic Fox. Acá, en este caso, es más skilled, si se quiere, y un poco más justo, entre comillas, porque cada uno puede jugar el personaje que quiere y sacarle provecho y no quedar en desventaja. Igualmente, eso sí, puede llegar a hacerse un embudo ahora en la parte final, sobre todo porque quieras o no, hay campeones, tengo la cosa LOL. Hay personajes que están en el meta, hay personajes que están más fuertes que el resto por combinaciones, por formas de contrarrestar, por el tema de cancelación de frames, de cancelación de golpes, que son un poco más sencillos o enganchan mejor. Y siempre tenés un espectro de 5 o 6 personajes. Y ya en la parte final estás viendo que van a spamear esos 5 o 6 personajes una y otra vez. Por ejemplo, Ibuki, por ejemplo, Rashid, Bison. Rashid ya lo vi un par de veces desde que empezamos el stream. Sí, Rashid es particularmente un personaje muy usado, pero dentro de lo que es Social Street Fighter fue una adición buena porque sumaron un personaje extraño, ofensivo, con varias tools para ir en contra de lo que era el meta del 4, de mucho five o de mucho tortugueo. Y otra cosa para destacar, un dato muy interesante, generalmente, o sea, todos los personajes que la gente más se queja, o sea, de que son OP como Barro o Laura, generalmente no llegan al top 8 de los torneos. O sea, para ver, o sea, que realmente, o sea, cuando un pro en serio usa un personaje, no necesita realmente usar algo que sea visto como OP para tener éxito. Claro. Ronald, entonces está bastante, por lo que me cuentan, es bastante balanceado el Street Fighter V a nivel de personajes. Claro. Bueno, estamos. Cada season van cambiando. Claro. A ver si aparece Paul. Paul debe estar hablando con Troy Baker o alguno de esos muchachos otra vez. Oh, vamos a... Está caliente porque no encontró la última carta que le faltaba. Parece Yugi con el mazo del abuelo. Bueno, ya hay gente. ¿Cuánta gente nos está viendo? 11 personas. Obviamente ya estamos lejos de la hora que dijimos, pero quisimos igual ir calentando motores con la previa. Es la loser quart. Estamos en cuarto final de la ronda de perdedores. No hay muchas cosas para ver tampoco, salvo algún traspié de algún jugador y poco más. Son los que vienen, por ejemplo, de las qualifiers de Latinoamérica, qualifiers de Europa. O sea, los más fuertes son Japón y Estados Unidos, por lo general son los que dominan esto. Y salvo Daigo, que era un poco el representante fuerte que había en el loser bracket, ya no está más. Por suerte, pues lo detesto, pero hay un fan capaz que hay. Y luego vamos a ver quién está en la parte de arriba. Otra es como ver, hay una parte en una página para volver. Que nos puedas tirar una información ahí, Gio. No, porque no tengo un bracket que se actualice. O sea, tengo la lista, pero la agarramos empezado. Voy a buscar en Gamepedia a ver si...
si hay algo, puede ser. Si no, dependemos de que muestren el bracket después de cada match. Sí, ahora está jugando Yucadón, por ejemplo, contra Mouk. Mouk que jugó Rashid todo el día y le fue bien. Yucadón, si no me equivoco, jugó Ibuki, jugó Karin. Anda por esos dos. No sé, otro sino de personaje, porque héroe, campeón, como quiere decirle. No, antes creo que usaba más Akami, pero esta season por suerte está variando porque me parece que está usando personajes un poco más interesantes también para el espectáculo. Y Wookie considero que es un personaje difícil. No sé quién está jugando con la lija ahí, no sé quién está. Sí, están cortando algo. Yo no escucho, qué raro. Debe ser Tato, que se fue y... Sí, Tato se fue a calentar las dos empanadas que tiene. no tiene ni tres, no llega ni al meme. Estamos esperando a Frodo. Estamos esperando a... A Paul. Tendría que aparecer Paul. Paul que está re enojado y no entra al disco. Le falta su carta. Pagó exclusivamente el viaje a Estados Unidos por la carta. La carta es esa. A ver si... Estoy en la Gamepedia de Street Fighter V. Pero no sé si esta es la pedorra o esta es la pro. Gamepedia que por lo general siempre tiene... De eSports tiene la post. Por ejemplo en LoL y en Overwatch está muy bien. ¿La actualizan en tiempo real también? Sí. Oh. En LoL, sí. Y siguen muchas ligas aparte. Consulta, pero... ¿EW Gaming Club es de alguien de ustedes? ¿Qué? Una página que se llama EW Gaming Club. Pensé que era algo tuyo, por ahí, Mile. No, Gaming Club no. Nos está compartiendo el streaming. Apa, bueno, muchas gracias a Gaming Club. Muchas gracias, muchachos. Por eso les preguntaba. No, claro, viste, quedaba como re spam interno. Como ayer, claro, esto. Bueno, nunca está mal en spam. Sí. Vamos a entrar un poco al chat. A ver quién está viendo. Bueno, Salty, que no está, que está ahí temprano. Está Thomas Squee. Bueno, acabo de regresar. Hola. Hola. ¿Te comiste la empanada? No, fui a calentar las empanadas. Dos empanadas. ¿Me perdí algo? Sí, ya salió campeón Ricky. Bueno, bien, maravilla. Estamos cerrando. ¿Ricky está jugando o se retiró? No llegó a top 8. En realidad, Knuckled no pudo jugar esta Capcom Pro Cup, que era que había ganado, por haber sido el campeón anterior, ganó el pase libre, digamos, y al no poder jugar, le quedaba automáticamente a Ricky. Pero creo que, o sea, no llegó a top 8, ese fue el tema. El tema con Ricky es un tema especial, ¿no? Es el primer gamer, ¿cómo es? Ay, no me lo acuerdo bien. Nile, ¿cómo? El tema de Ricky es el primer gamer que llega a esto, que es es transexual, sí, es el que tenga conocimiento, es el primero. Hay poco. Por eso digo, es importante, es importante decir también. Es importante, sí, por supuesto, pero también porque es bueno. Obvio, bueno, pero también ahora, el hecho ahora, de ahora que sí. De vencer ciertas barreras que hay, viste, en el ámbito del gaming a veces. Y no, esas igual, cosas. Igualmente tampoco es para tirar muchos cohetes porque tiene mucha resistencia a partir de eso, perdió mucho apoyo de los fans, la típica estupidez humana, pero no impidió que siga presentándose. Otro caso, por ejemplo, que ahora ya no está en competitivo, pero sí supo estar en la LCS, es Remilia. Algunos lo recuerda. Llegó a estar. No sé si llegó a jugar, pero estuvo en el roster de KLG en LAS. En el League of Legends estoy hablando. Y es una soporte importante. Con Thresh incluso. Playmaker.
Bueno, dejó por ejemplo de participar porque tuvo, no, no es que dejó, pero cuando entró en la LCS casi abandona por el rechazo que tuvo de la comunidad. Bueno, eso es el día a día, ¿no? Lo discutimos claro. Mucho en los grupos y que no es un dato, no es un dato menor el hecho de que un jugador, o sea, no es el tema de decir, como dicen muchos, se escudan, hace una noticia de color porque es trans y para vender y girada. No es menor porque es un batallas que se ganan. No solamente siempre mostrarlo. Te iba a decir que no solamente es la batalla que puede ganar ahí jugando el torneo, sino la otra batalla contra los fans que son bastante pelotudos a veces, ¿no? Y también la doble batalla. Ganar un espacio dentro del ambiente para que sea cada vez más inclusivo. Claro, está bueno eso de que pueda ser un poco más inclusivo y que ni siquiera se tenga que contar estas noticias, ¿no? Más adelante. Exactamente. Como que... Y en algún momento va a ser normal, pero... Claro, a eso vamos, que ojalá que pueda llegar a ser normal y no tengamos que decir, mira, es el primer participante trans que llega, porque es... Claro. No tiene sentido. Hoy en día, lamentablemente, es... Hay un caso de una jugadora coreana de Overwatch que un equipo, sí, creo que eran unos rusos, creo, la acusaron de usar ¿cómo se llama esto? De usar scripts. Mira. De usar, de chitear. Y hicieron una especie como de uno versus uno o una cosa así, y la coreana se los cepilló. Huh. Y los rusos dijeron, los rusos habían dicho que si ella jugaba así y no chiteaba, se retiraban del Overwatch. Y bueno, y se fueron. Mirá. Le cerró el tarro, le cerró. Mucho mejor, ¿no? Mucho mejor porque el Overwatch se quedó sin esa gente tóxica. De a poco. Ahí estamos viendo. Acabamos de ver la próxima semifinal de Losers. Creo que ganó Meiko, sí. Que va a ser Nemo contra Itabashi. Itabashi Sanguis. Tokido que está la final de ganadores es Menard, el dominicano que vino muy fuerte para este torneo. Es más, fue el que mandó a Daigo al bracket de losers, al bracket de perdedores. Menard que viene, es más, es candidato, va a jugar contra Tokido, que Tokido también es de los pesos pesados. Mira, tengo una cosa para comentar. Pro Tour. Viene jugando bastante bien Tokido. Según la encuesta que hicieron en Event Hubs, preguntaron, ¿viste, quién pensás que va a ganar la Capcom Cup? Un 56% de los 624 que votaron dijeron que Tokido iba a ganar. Seguido por un 11% que dijo que Daigo y un 10% Nemo. Pero Daigo tiene mucho... Hay un claro favorito con esos estadios. Claro, tenemos un muy claro favorito que es Tokido. Pero Daigo ya sabemos que perdió. También. Daigo sabemos que perdió. A veces tira mucho la fanbase y no tanto los bueno, resultados. Mirá, ponele este Menard, que es el que vos me decís que lo dejó en la luz del bracket a Daigo. Tiene 8% Menard, de... Menard es underdog total y... Si lo pongo, lo tengo que poner como candidato. Es más, la final con Tokido es final anticipada. Quería decir, chicos, el tema de Daigo. Yo lo sentí nombrar mucho siempre. A Daigo lo sentí mucho nombrar siempre. Es que Daigo es medio leyenda a esta altura. Claro, pero o sea, ustedes dicen que los porcentajes de votos que se llevan es claro, en base a los fans, lo que viene demostrando durante años. Claro, pero por el famoso video de Daigo de la Evo, ¿no, Gio? El que no te gusta a vos. El manual con Ken. El que no te gusta a vos, Gio, el que decís que es puro humo. 37. No es que no me guste, es que me parece que está muy quemado por ahí. Claro. Esto, y ya está. Hasta fuera de la comunidad es un momento famoso del gaming. Esto ya se ha visto. ¿Qué les iba a decir, chicos, cortando un poco el tema? Le quiero mandar un saludo a nuestro querido amigo Ariel Gómez, que dice que si lo saludamos en el streaming, él va a ser nuestro fotógrafo oficial en la fiesta de Orgaming. Bueno, un saludo muy grande para Ariel. Un saludo, Ariel. Me parece bárbaro por dos cosas. Primero, porque no tenemos un mango. Y segundo, porque anda muy bien para sacar fotos, Ariel. Mirá, yo es para haber arrancado hace poco. La verdad que a mí me sorprende la calidad de la foto. Me gustan mucho.
hay una cosa que siempre lo, no soy fotógrafo, pero es como que siempre la pregunta que le hacen, ¿no? Che, ve la foto, poner, y te preguntan, ¿con qué cámara la sacaste? Y eso a un fotógrafo le rompe bastante las pelotas, porque no es el tema de las cámaras, es el tema de saber sacar la foto. O cómo la editan después, ¿no? Es como que a un pintor le diga, veas tremendo cuadro, y digo, guau, ¿qué pincel usaste? ¿Me sos tarado? Claro. Con los dedos pinté. Claro. Tiene que ver mucho también igual cuando vos sacás la foto. Después, no. No. Un cuadro de mierda, dice. Ay, no. Bueno. Decía que tiene mucho que ver con lo que le pones después de filtros, ¿no? También. Claro, sí, sí. No, una cosa poner un filtro natural como la excusa de Ari, por ahí no usar filtros aceitosos o cosas parecidas. Sí, o que abusa mucho del HDR también. Claro. Bueno, vamos a estar viendo a Itabashi Zangief, que ya va a arrancar contra Nemo. Nemo que está jugando seguido. ¿Qué pasó? Estás leyendo el chat, ¿no tanto? Dijo que quiere hacerle fotos. No. Es reproducible. Y arriba, mira ahí, aclaración a lo que dije. No. Que no plastifica en filtro. Claro. Por favor, ¿podemos tener un poco? Por favor. ¿Itabashi? Bueno, ¿empezó? Dale, vamos con el... Dale. Es un jugadorazo, uno de los pocos que llegan a Topocho con Zangief. Además de... Zangief que está on the right total. Es el que lo juega. Por encima, o sea, si se notará que es Mine, que hasta lo tiene en el nombre. Es como el... No, que lo juega... Ah, mirá, qué feo decir esto, puede que se comió un perfect, pero lo juega muy bien. Que el resto de los Zangief incluso. Bueno, a ver, ahora sí pueden. ¿Quién no se ha comido un perfect alguna vez en la vida? ¿Eh? ¿Sabes qué perfect me comí yo? Ah, ya. Un perfecto sándwich de bondiola, pero tremendo. Ah, ahí va. Acá, ¿qué está pasando en la pelea? A ver, ¿podemos Gio y Nile explicarnos, más o menos? En el momento se están midiendo bastante porque a Zangief no lo querés tener cerquita. Es un personaje claro. Que si te agarra... Como esto. No exactamente, ahí fue Nemo con Urien que lo agarró. Ah, qué boludo. No, boludo, ahí lo agarró dos veces Zangief. Sí, está yendo un poco... Está yendo un poco atrás Gio, me parece. No, estoy un par de segundos atrás. Estamos, claro, acaba de empezar el round 2. Yo estoy viendo desde la página de All Gamers y está más tarde. Es que no, bueno. Ojo, lo estoy viendo desde nuestro stream, Claro, tenés que ver desde Twitch. No, desde Twitch. No tenés que ver. Ah, dale. Sí, si no estarías conversando con el pasado. Claro. Es muy profundo lo que dije. No, en este momento tenemos un 1-0. Uy, por favor. Sí, lo que pasa es que no, Urien es muy fuerte. Es muy fuerte y aparte... ¿por qué se juega Urien o se juega Zangief? Para los que juegan Cap Closer. Porque Urien tiene todo lo que tiene Zangief más rango. Estaríamos hablando entonces, de que... Uy, formada de raya. Ultimate. Atomic. Ah, no, no es formada del raya. No es ese. Es otra ulti, pensé que era la de... Igual gastó las 3 barras para sacar 3 cuartos de vida, sí, 3 cuartos de vida, un poco menos. Le tiró la pared. Y Nemo está entero. Bueno, entero. ¿Ay? Sí, bueno. ¿Qué pasó? Quiere hacer otra más igual. Puede que sea Zangief, ¿no? A ver, mirá que he visto remontar con menos vida. El oso atrás está muy emocionado. Está un golpe. Zangief que está jugando con la skin de Udyr, ¿no? Sí, ¿no? Primal Zangief. Ojo, es hermosa. Lo está remando. Está Urien. Un golpe. Ah, y Urien está usando la técnica. Está Daigo ahí. Mucho no nos está gusta. Está con el... ¡Uy! ¡Uy! Con la de Paikuhan. Buen reversal. Tiene el skin de Hanzo, tiene. Mira, no tiene vida Nemo. No, está a un pedo de morir. Pero la puede remontar. Es más, recuperó porque no fue... ¡Ah! El cachetazo. ¿Qué pasó acá?
¿La gana o no la gana? ¿Tan difícil es para Zangief esta batalla? Sí, sí, porque es muy corto. Es muy corto el rango de Zangief. No tiene... ¿Quién ganó? Es final igual, Ganó con un beach plat. Con un beach ¿cómo es? Flap. Me pareció muy buena la jugada del giro para esquivar el proyectil y poder acercarse al final. Es más, nos están pasando el replay de lo lindo que estuvo. ¿Y al final? Sí, mirá. Mira. No, estás hermoso. Estás atrasado, Neil, ¿eh? Sí, estás un toque atrás. No. Bueno, no importa. No importa. Todos supimos que eso fue hermoso. Ahora están 1-1. Porque si bien es 2D el juego, o sea, se juega solamente en dos ejes, hay habilidades que te da la posibilidad de jugar en profundidad. Y eso es el giro de sangre F1. Claro. Y es un yo tengo clásico. Una consulta técnica. Cuando vos haces una habilidad especial, ¿no? Es una pregunta de alguien que no juega Street Fighter V. Vos podés enhancearla, por lo que estoy viendo. Es el famoso especial cargado. Claro, por eso cuando se pone rojo el personaje haciendo la especial es eso, y pega más. Claro. Tipo ahí. Naranja, en realidad. Bueno, naranja, sí. Usando Carmín. Gastando una barra y o sea, esto se hace haciendo el mismo movimiento de siempre, pero con dos botones del input se hace una versión más fuerte del ataque especial. ¿Es imbloqueable? No necesariamente. Imbloqueable son los agarres solamente. Okay. Que son algo aparte. No se puede hacer tipo un o sea, salir del agarre como en el... Sí, creo que puede hacer el... Para agarres normales, que son los que se usan agarrando pero... golpes débiles, sí. Pero gastás reversa igual. Para agarres como un command throw, que es básicamente todo lo que hace Zangief y que saca mucha vida, esos no se pueden zafar a menos que sea interrumpiéndolos o saltando. ¿Alguno tiene lo que está diciendo la gente? Porque a mí no me está actualizando. A ver si tenemos a alguien hablando, porque no le estamos dando mucha bola. Entró Wally, Tomás dice, se comió una ñapi igual, le recabió, dijo Santi. Comerle a Nati le gustó, Nati Oliveto le gustó lo de conversando con el pasado. Ese va a ser el título de mi próximo libro. en Amazon, a través del mundo. El primer libro que saqué fue Mi gran otro yo, lo pueden buscar también. Atrás del último no hay acá nadie. Acá estoy leyendo que Thomas Squid. Atrás del último no hay nadie es muy buena también. Thomas Squid está tildando de cagón a Lurian. Y es un poco el playstyle que tiene. Me encanta cuando Zangief marca la de dale loco y se queda todo rojo. Como punto para Nemo. Lo que sí necesitamos es que los que estén viendo compartan con nosotros, lo compartan en su Facebook, porque necesitamos saber quiénes están viendo, porque lamentablemente Facebook no nos dice quiénes de ustedes están viendo y sí, si no participan. ¿Cómo es? El que no hablaba en los Simpsons, Johnny Labio Cerrado. Sí, es Johnny Labio Cerrado, Facebook, en este momento, porque queremos saber quiénes son ustedes y todo, pero no nos permite. Nos pueden ir mandando igual también como ayer fotos mirando. Claro. Pero eso lo vamos a hacer más tarde, porque dijimos que arrancamos a las 22 y todavía falta que entre gente que incluso se habrá hecho. Yo quiero. Hecho su tiempo para entrar. Dos cosas quiero decir, si me permitís. ¿Puede ser? Te permito. ¿Se me permite? Sí, por supuesto. Bueno, lo primero le quiero mandar un fuerte saludo y abrazo a Wally, que nos está viendo, que se copa siempre, de parte de todo el staff acá. No de parte de Caldora, va por afuera el saludo de Caldora. Estamos hablando nosotros ahora. Un fuerte beso y abrazo a Gali. Escribile WhatsApp si querés. Claro, vos le podés mandar un mensaje de WhatsApp a Wally. Nosotros lo saludamos por acá. Y por el otro lado, es que la idea general es que si nos mandan la foto de ustedes viendo el stream, van a participar para la... Para algo. Yo les aviso después. Ahora, pero bueno, yo les doy una idea. Si ustedes se sacan la foto viendo el stream y me la mandan a mí, al mensaje privado. No. Sí, una foto en privado. Algo pasa. Un alto de respect mandó ahí. Claro, que la manden al grupo, al Gamers, a la fanpage. A la fanpage o a cualquiera de los Facebook de los administradores.
van a estar participando de un sorteo que vamos a hacer al final del stream. Solamente si nos mandan la foto, ¿eh? Tenemos 19 personas viendo. Rompimos récord. Estamos rompiendo el récord. ¡Ganó! ¡Ganó! ¿Tabashi, no? No, no. Ganó Nemo. Ganó Nemo. Nemo que fue a saludar y ahí Tabashi no... Se la demoró, no, si ya no terminó saludando. No estoy al tanto de cuál será la relación entre ellos dos. Pero fue un poco raro. Hay una anécdota que es de Sony Fox incluso, que si no me equivoco fue jugando Smash Brothers. A ver. Porque Sony Fox ha jugado todo lo que es pegarse trompadas, lo ha jugado. O sea, todo jueguito que es para pegar. Menos UFC, que no quiero que no lo he jugado. Bueno, en un torneo de Super Smash. Creo que era Super Smash, pero igual, va por ahí. Obligó a... el rival se la remontó tanto que hizo que Sonic Fox se sacara el gorro. Ah, eso fue. Oh. Creo que... Y ahí la gente quedó. Sí, creo que fue en la Evo pasada, pero estaba. No, jugando... fue la Evo. Esa es otra, la de. Claro, me acuerdo, estaba jugando contra Tekken Master al Mortal Kombat X. Ahí va, al Mortal Kombat X. Y termina perdiendo encima. No, después la remontó, pero. O sea que se puso nervioso y que se la complicaron, sí, por primera vez. Ah, terminó. Después hay otra que es parecida de un, no me acuerdo el nombre ahora, de un jugador que cuando se quemaba se sacaba la camiseta. Ah, Punko. Bueno, Punko se sacaba la camiseta. Cuando decía, ahora ya está, te va a romper la boca, se sacaba la camiseta y jugaba sin remera. Es como cuando en la película de Stallone, en Halcón, claro, se da vuelta la gorra. Ahora sí estoy peleando en serio. Y hubo una vuelta un rival que le partió la boca y se sacó la remera. No. Y Punko quedó. ¿Qué estás haciendo, amigo? Eso lo hago yo. Y lo agitó, así, lo agitó. Y Punko aceptó el reto y sacó la remera jugando los dos sin remera. Bueno, los dos en cuero. Los dos en cuero. ¿Cómo terminó eso? ¿Terminó bien? Bueno. No, se agarraron a trompada y sí, tuvieron que cerrar el torneo. Está bien. No. Lo único que tengo para decirles ahora que estamos en pausa y eso y no hay mucha gente, como para comentar, tengo un par de fun facts de Street Fighter que ayer no dije, si les interesa. Yo, antes que empieces con eso, tengo la primera foto de unos chicos que está participando. Ah, bueno, bien. A ver. Después Tomás Squee ya me mandó su foto por privado. Pasámela que la voy a agregar al stream. Perfecto. Pasámela al chat de cosas. Y acá están preguntando los chicos si Dory pelea, si Nemo pelea la final contra Dory. No, lo que estábamos hablando ayer, que no estuvieron todos, era que lo buscaron y al final lo encontraron a Nemo. Lo llamaban, no aparecía para jugar la partida y ahí por parlante. Estuvieron buscando a Nemo mucho tiempo. Y lo encontraron, sí, al final sí. Bueno, ahí estamos viendo a Punk, que quedó eliminado ayer, jugador de Panda Global. Y antes lo vimos a Messi. ¿A Messi? ¿Dónde lo viste? Estaba en la propaganda, Messi. No estás prestando atención, me parece. O te tocó otra publicidad. Ah, ahora estoy viendo al Never Pony. Puedo skipear el ad. Ahí está. No, porque podría poner el adblock, ¿no? Digo. Podríamos dejar de ver propagandas. Les pido disculpas por la cantidad de propagandas. Salgamos a tomar algo fresco con Levité. No. Espera, Yahuto Shopping tiene felices fiestas en familia. Y acá tenemos el del Battlefront, que capaz le interese a alguien verlo, ¿no? Ah, no, esto es de la Jedi. Fuerza. Bueno, 75 ads que se van a tener que fumar mientras que hablamos boludeces. Nueva Chevrolet. Es que es un problema porque, o sea, por el parte del Capcom Cup, o sea, también están dando su propia publicidad. Por eso, está todo bien, así que tranquilo. Mientras, Nico, ¿estás mandando las fotos? Sí, ahí te envié una, te la envié al WhatsApp. No. Bueno, el WhatsApp. Porque para que la puedas descargar, sí, más rápido y la puedas subir. Hola, sí, soy Alejo. ¿Dónde? Pero tiene que pasársela a la PC porque le está transmitiendo a la PC, amigo. Tenés razón, ahí te la mando al... Walmart y Chongo Más te da un gran remate de fin de año, hasta 50% en más de 12.000 productos. No, ¿qué estás haciendo, Tato? ¡Basta! Y ahí volvió. Estamos en el halftime. Escuchame, quiero que aparezca Paul. Llamen a Paul. Necesito que aparezca Paul en este momento. Oye, la concha. Perdón, lo dije en voz alta.
No. Se lesionó Pablo Gol, no tenemos suerte nosotros. Ah, porque está jugando Boca contra... Contra Estudiantes, se lesionó Pablo Gol, se lesiona a todo el mundo. Por cucaracha me están pasando los datos. De la escuelita de Gago, ¿no? Aldaño y todos los que están, ¿quién más estaba? Aldaño, ¿quién más tenemos? De los que sabemos que están. ¿De los que sabemos que están en qué? De nuestra gente que nos está viendo. Que nos haya saludado Wally, Aldaño. Sí, hay más gente. Pero... Sí, pero Pablo. No, no sé a qué llegar. Que quiero que nos manden la saludos. Quiero que nos manden la foto, así empiezan a participar. Está Santiago, está Pablo, está Alejandro. Acá Fili, les vamos a mandar la primer foto que nos mandaron. Es la de Pablo Squi. Se sumó Manuel Álvarez ahora. Así que también avisarle a él que mande fotos si quiere participar. ¿Quién? Juego. Emanuel Álvarez. Está hace años en los grupos. Siempre Emanuel está... Álvarez. Estás. Vamos a poner fíjate la foto. Sí. Que te dejé ahí a la derecha un. Lo vi. Siempre. Pero siempre... no me llenes de fotos. Porque como parece que. Como lo que meten pegotín en el video. Ahí podríamos ver, ¿se puede ver? La primera foto que nos llega. La van a poder ver en un ratito. Paul me está ignorando. Le digo para que estaba Paul recaliente. Paul está muy enojado. No, ahora no. Ahora está feliz. Oh, me mandó foto Nati mirando nuestro stream. Le vamos a mandar un saludo grande ahí a Nati. Pablo, ¿Ese es Pablo? Ese es Pablo. No sabemos quién le sacó está una en el foto. Baño. Sí, no sabemos está en el baño, qué pasó ahí. Pero no importa. Está liberando a... No tiene espacio en el PC y está liberando al Diglett. No, señores. Se le escapaba el topo, ¿no? Sí, tenía Jordan colgando de la... No, señores, un poco de... No es así, por favor, disculpa Pablo, son unos desubicados. Lo podés ir a buscar a Uruguay y ubicarlo a este muchacho. Disculpen, ¿cómo lo voy a decir? Pero unos chistes de mierda. No. Estamos al aire. Estamos en el aire, Gio. Estamos en te el dije aire. Que era un, te dije que era un zarpado. Gio, que hoy ya no que tuvo que. Que liberar a ningún dragón. No, Gio, que ayer estaba en Namek Hussein. Estaba. Agregamos la foto de Nati Oliveto, que nos mandó por privado. También está participando. Ayer era muy. Vamos a decir que manden las fotos. Lo mejor que pueden hacer es mandar las fotos a mí la fanpage. O a mí en privado, no, es lo mismo. No, quedó espantoso eso, Tato. No puede decir, mándenme fotos a mí privado. No, qué claro, horrible. Sí, es así, Tato, te mando unos nudes. Estamos viendo la propaganda de Star Wars, porque... Te mando unos dick pics. No puse el adblock, sepan disculpar, señores. Sí, ahí está Rey también. Call of Duty World War 3, estamos viendo ahora. No, World War 2. No, World War 3. World War 3. Iluminate confirmado. Carlos Duty. Carlos Duty, World War 3. Duty. Una guerra que todavía no había pasado. Le quiero mandar un saludo grande a Eduardo Cataña, que nos pidió que nos ubiquemos. Lo acaba de pedir. Bueno, Paul va a estar después de la 17, o sea que va a estar a eso, pero ya en 10 minutos, 8 minutos. Lo importante porque también a veces llegan una PS4 claro, Pro puede que, llegar... la va a sortear. No la va a sortear una mía. ¿Qué podemos... va a sortear? Sí, pero podemos llegar a conocer a un Paul con una PS4 Pro. Se ve el mouse. Oh. Sí, se ve el mouse cuando suena lo... Suena feo, se te ve el mouse. Pero le dije hoy, se le ve el mouse. Pero ya no se ve, no se nota, dale, bueno, loco. Jennifer que por fin pudo derrotar las limitaciones, se ha superado a sí misma y ahora puede comentar en el Facebook. Sé que estuvo desde las 8:30 intentando comentar, ni siquiera estábamos en stream, pero ella intentaba. Lo importante de esto, me acaba de llegar una imagen recién que la tengo que poner de stream, de una persona que está viendo el stream. Y no es Topeto. No es Topeto. Ayer estuvo Topeto. Ayer estuvo. Lo voy a poner grande porque total no pasa nada. Ahí lo pueden ver. A ver.
Lo van a poder ver en cualquier momento. Cosa para decirle, igual hubo gol de Peñarol, creo. Porque está jugando la final también del uruguayo. Ahí está, no sé si lo pueden ver. Pues seguro que saber. Y ahí entró, está Rodro Aguilar, también se prendió al stream. Se llega a ver la imagen minutos, de... Todavía no, 21 minutos 0 a 0 acá Boca. Y Virginia casi nos hace hacer un gol. No, no, no lo podés ver, Nile. No estaría todavía la imagen. Sí, ahí está Caldito. Yo no me veo todavía, tengo... Es que... demasiado oye, grande, oye. Yo quiero que vean lo grande que tiene el Facebook en el monitor. Las letras miden 3 kilómetros. Hizo que tiene lentes, hizo que tiene lentes, 3 kilómetros tengo, cada letra. Escuchen esto, o sea, tengo los lentes nuevos con el aumento nuevo. Cuando estoy scrolleando y veo, por ejemplo, una foto que tiene una letra arriba de la otra, la veo como en 3D, como que la foto sale del celular. No sé por qué. Y bueno, es la nueva... Bueno, muchacho son las tecnologías del día de hoy. Muchacho guapetón. Ahí ya podemos dejar... Y volver Nico, a ver Nico a... con el cosplay de Joan. Sí, Nico estaba haciendo... Porque como Joan desapareció, no sabemos dónde está. Si alguno sabe algo de Joan, por favor, que nos avise, porque estamos preocupados. Es verdad. No sabemos qué sucedió con él. Y bueno, les voy a tirar un par de curiosidades de Street Fighter mientras que esperamos. Por favor. A ver. ¿Sabían que en 1988 Street Fighter original fue llevado a la TurboGrafx-CD? ¿La Turbio? La TurboGrafx, ese de otro, ese de gente de Almagro, cosas ese así. Ese de Turbio. Bajo el nombre de Fighting Street, curiosamente, la consola no contaba con un control... Sí. Pará, boludo. Curiosamente, la consola no contaba con un control de 6 botones, por lo que la fuerza de los golpes, ¿sabés cómo se decidía? ¿Cómo? Por el tiempo el que el jugador presionaba el botón con el que golpeaba. Impresionante. Yo pensé que era por el poder de la fe, pero... No. Pero bueno, el poder del amor de Ribriam. Viste qué es interesante bueno eso, ¿no? Cómo con poco, o sea, superaban las limitaciones de... del y karma. Y es como nosotros, con poco estamos en un stream. Llegó Daniel, llegó Nicolás Silva. ¿Cómo andan, muchachos? Llegó Daniel, la alegría... O sea, con Daniel viene la felicidad, viene la propiedad. Daniel es una canción de Gloria Estefan de fin de año. Me gustaría que... Abriendo puertas. Daniel entra con la canción de Gloria Estefan abriendo puertas. Daniel, te queremos todos acá, estamos todos por vos y estamos por hacer... No, y me dijiste Nico, sí, Nico, sí, Nico, tu amigo. Que es coterráneo de acá en Piriápolis. ¿Le podés la aldea de Asterix? Por favor, ¿le podés comentar a las dos personas o a todos los que llegaron cómo tienen que hacer para ganar lo que vamos a sortear, que todavía no dijimos qué es? Para ganar tienen que mandar fotos a la fanpage demostrando que están viendo el stream. Claro. A la fanpage o cualquiera de los admins. Y nada más. Si nos mandan una selfie viendo el stream, ¿los anotamos? Claro, porque tiene que mostrar el stream, porque si no, qué gracia. Muestro una foto de me saqué una foto en el Roca porque se demoró 3 horas. No, esa no. Y no, vale. No solamente eso. O sea, tampoco es que se sacan la foto mirando el stream y después se van y vienen para ganar. No, van a tener que participar. Yo quiero escuchar, quiero que me cuenten cosas, quiero... Cosas. Ah, creí que se te había cortado el... No, cosas. ¿Ok? ¿Tengo tiempo para un fun fact más, Nile? Por supuesto. ¿Sabías que, curiosamente, en este primer título aparecía el peleador afroamericano Balrog, pero bajo el nombre de Mike, nombre que posteriormente le sería retirado para la versión americana de Street Fighter 2, por el temor a ser demandados por Mike Tyson, que era lo que contaba Nile ayer, que al final Vega... No, que ¿cómo era? Balrog era Vega, Vega era Bison... Este fue el cambio. El personaje es originalmente, y en Japón sigue estando, porque en Japón ahora medio que le chupó 3 pepinos, pero el tema que la imagen de Mike Tyson en esa época, en los 80, era muy fuerte. Entonces el jugador estaba basado totalmente en Mike Tyson, por ejemplo, llamado Mike Bison. Entonces, para evitarse problemas legales, lo que hicieron fue cambiarle el nombre de sacarle el nombre de Bison, y ahí jugaron. Cambiándole el nombre de Bison, le pusieron Balrog. Pero bueno, ya Balrog, ahora, ¿qué le ponemos?
y le ponemos Vega porque Vega es un apellido español y se queda bien. Y por simplemente el cambio de posiciones, Bison, o sea, Vega en Japón, recibe el nombre de Bison, y muchos tienen la... O por ejemplo, cariñosamente, o para justificar la M, le quedó el rango de mayor. O sea, el rango militar de mayor. Por eso muchos dicen Mayor Bison, pero la M creo que igual no tiene ningún significado en Estados Unidos, simplemente es el cambio y ya está. Yo no podría haber explicado. Acabo de ver un meme que me pasó Caldora. No, del Dread Stranding. Ponelo en la pantalla. No. Ah, a ver. ¿Vos decís que hay que ponerlo en la pantalla para que todo el mundo lo vea? No. Kojima no vendió uno. Es muy fácil igual, es bastante no fácil. No tan fácil como el que tiró hoy de WhatsApp, pero... pero ese fue buenísimo. Eso no se lo esperaba bueno, nadie. Bueno, pero... No lo podemos explicar. No lo podemos explicar porque hagan... lo mostramos o... Recuerden que para estar participando de lo que vamos a sortear también tienen que compartir este stream. Si no están compartiendo el stream en su Facebook... Le seguí agregando cosas. No, boludo, es la foto final, y compartir el si stream. Si no tiene... Y si no foto tiene carnet ruso, 4x4 cosplayando de un personaje a su elección de Neon Genesis Evangelion. Doble puntaje si van de calle. Esas son todas las cosas que tienen que hacer. Hola, nos dice Olga de Mars. No, hay alguien que está escribiendo como All Gamers y ya está manqueando. Sí, ya no podemos. No, el admin que esté en la fanpage y está ya comentado hola, fíjese porque está comentando como la fanpage. Estás comentando como la fanpage y es raro que All Gamers me diga hola cuando... Cuando vos sos All Gamers. Cuando todos somos All Gamers. Es como Perón. Todos somos Perón. Recuerden que si no nos madan... Foto no. Privado, streaming, participa por un miembro. ¿Qué es esto? No es Jelly, pero está teniendo un ACB All Gamers en este momento. ¿Qué le pasó? Está teniendo un ACB All Gamers. Lo voy a leer textual. Recuerden que si nos mandan una foto por privado al streaming, que es una palabra nueva, se ve millennial, participan por un miembro. ¿Un miembro? ¿Un miembro? No sé qué es un miembro, así ¿qué que... ¿Qué carajo quisieron poner? Quiso poner que si nos mandan una foto por privado al streaming... Me gustaría saber... Participan por un miembro. Bueno, muchachos, ahora, en serio. ¿Tenemos cuántas personas? 17 viendo. Escuchen. Para participar del sorteo que vamos a hacer al final de este streaming, tienen que mandarnos una foto, una selfie a la fanpage o a cualquiera de los admins viendo el stream y además compartir en su muro el live que estamos haciendo. Con esas dos cosas ya participan de el sorteo que vamos a hacer al final del stream. ¿Está bien, Nile? ¿Te parece bien? Ahí estaba Ricky. Ya le voy diciendo que van a haber 3 juegos ahora. Sí. Va a sortear. El van tema a es este. No sabemos. Dos para Steam. Sí. Que van de la mano, o sea, va a ser el premio principal, y uno para Play 4. ¿Cuál es el tema? Tienen que participar de la manera en la que le dijimos, la foto a la fanpage y compartir este streaming. Y después le vamos a poner más condiciones. No, con esas dos condiciones estamos bien. Sí, más condiciones. Y tienen que poner 100 pesos a la cuenta... No, eso no. Pero... Esto es importante, si no nos mandan la foto y comparten el stream, no participan. Tienen que hacer ambas cosas. Yo quiero fotos de ustedes viendo el streaming, riéndose, pasándola bien. Haciendo fuerza por Paul, que está por ganar una PS4 Pro allá en Anaheim. ¿Esto es posta? Esto está chequeado. ¿En dónde? ¿En Anaheim? En Anaheim. Anaheim, California. Yo no sé si se escucha que estoy vapeando, pido disculpas por adelantado si se escucha cuando vapeo. A ver, voy a mutear un toque, que tengo que solucionar un tema, y ya... Sí, empiezo para la publicación del fondo del nuevo libro de Neil. Bueno, parece que en unos minutos ya arranca el próximo match. ¿Cuál sería el próximo match, tío? Cuando lo vea en pantalla te lo digo.
Ahora vamos a ver. Oh, interesante. Menard Tokido parece que van a jugar ahora. El favorito. El, ojo, la Winner Final. Bueno, tengo una, tengo un fan fact que creo que nadie lo sabe. Stato facts, go. El peleador ruso Zangief fue el primer personaje en la historia de los videojuegos declarado abiertamente homosexual. ¿Lo sabían eso? No, yo sí. Bueno, yo no lo sabía. Eso para que sepan. Y tengo uno más. Vos, Shiva, avísame cuando empieza la pelea y dejo. Pero tengo un par para contar. Bueno, escuchen esto. Tenemos otro fun fact que es el llamado Hadouken de fuego. Apareció por primera vez en una arcadia pirata del Street Fighter 2. Capcom retomaría ese poder y sería agregado a las posteriores versiones del juego. ¿No sabían eso? Tampoco. A mí me pasaba que cuando jugaba el Street Fighter 2, a veces se bugueaba. No sé si se acuerdan que tirabas muchos Hadouken con Ryu o con Ken. Se bugueaba y salía un Hadouken rojo. Ah, y después lo criticabas a Daigo por spamear. Pero yo tenía 8 años, boludo. ¿Y Daigo cuántos años te crees que tiene? ¿Y Daigo que tiene? 36. ¿Cuántas guerras luchó ya Daigo? Más o menos, sí, 36. No. ¿Cómo no? Axel Pérez, bienvenido, Axel Pérez. Bienvenido, Rodro Aguilar, que no te saludamos. Bueno, sigue mostrando la final de... Está mostrando los brackets y tiene que estar por empezar las últimas peleas ya. Tanto ahí por privado tenemos mensajes de Franco Briata, que nos mandó para participar, mismo Daniel Castro Godoy. ¿Pero mandaron las fotos? Sí, las tenés en la página World Gamers. Estaría bueno que me... ¿Querés que las descargue y te las pase? Tengo abierto 7 millones de pestañas. Pero ¿por qué tenés 7 millones de pestañas? Porque además estoy leyendo Reddit para poder darle los facts. Les estoy dando los facts que ustedes quieren. ¿Vos sabías lo de Sangue? De primerísima mano. ¿Vos sabías lo que dije de Sangue? No, porque no estaba. Te lo repito, el peleador ruso Zangief fue el primer personaje en la historia de los videojuegos declarado abiertamente homosexual. ¿Lo sabías eso? No, la verdad bueno, no. ¿Viste? Eagle, el personaje que apareció en Street Fighter y posteriormente en el Alpha 3, fue diseñado tomando como base al líder de la banda Queen, Freddie Mercury. Mirá. Eso sí ya sabía. Y es posta. El problema es que Eagle no es un personaje muy conocido dentro de todo, por la poca cantidad de juegos en las que estuvo. Mirá, yo no me lo acuerdo a Eagle, la verdad. Ahora lo voy a buscar. No muchos, o sea, conocen bien el primer Street Fighter y la serie. Mirá, Alpha no es... Yo no me lo acuerdo a Eagle, la verdad. La preferida. Tiene su fama. Y... Tuvo su éxito en los 90 con el arcade, pero... Ah, ahí lo vi. Es parecido, tenía palos como Rolento, si nos ponemos a ver, ¿no? En realidad no, son tonfas. Bueno, ¿y Rolento no tenía tonfas también? No, Rolento tiene un solo palo y todo un armamento militar. Ah. Ulala, ahí estamos viendo al dominicano, que es como un Ecofeed. No. Está moviendo en stream, está moviendo al hermano de Pachu Peña. Tenemos un poquito de sonido de fondo. ¿Quién está escuchando? Gio, por favor. Ahí está. Mirá, ahí está moviendo con la picanteada del saludo. Estás un poco atrasado. Yo estoy viendo un trío, un caucásico, un afroamericano y un chino pelado. De ventana. No, pero estamos viendo el saludo que le estaba dando. Están atrasados. Ahora está hablando que le estaba dando Nemo. Que tranquilamente se afeita el bigote, nada más le crece el bigote a este muchacho que está hablando ahora. No sé si lo pueden observar. Sí, es pelado. Es pelado. Sí, estamos viendo. Mira, a ver si puedo poner el chat en el celular. Estaría bueno que me vayan mandando las fotos, así ya las voy agregando. Te las voy pasando. Edu dice que nos mandó una foto y nunca llegó la foto. Capaz que la detectó el antivirus. ¡Oh! ¡Epa! Si ven que no tenemos los comentarios y no les respondemos, sepan que el live de Facebook
Es porque no nos da la gana. No, no, sepan que el problema con el live de Facebook es que hay veces que nos tira los comentarios y hay veces que no, es bastante hortiva. Tenemos los comentarios. Si lo ves desde el celular te los tira, pero a mí me complica la vida porque se me pisa. Acá acabo de leer que Joan se está operando para parecerse a uno de sus ídolos de K-pop. Me acaban de decir. Ah, pensé que para parecerse a mí. No sé. O sea, se estaría cerrando los ojos. El pelo lo va logrando. El pelo lo va a lograr. Sí, ya lo está logrando el pelo. Como te decía, que está a la izquierda, podemos ver el hermano menor de Pachu Peña. Luego está el primo por parte de madre de Duncan, jugador de los antaños. Y el otro es el que le enseñó a Neo que no existe una cuchara, por casualidad. Y la derecha es el muchacho, ahí está, el de la cucharita, el botija de la cucharita. Le dijo, Neo. Que ya está crecido, ¿no? Ya, vos no movés la cuchara, vos movés la mente. Y en realidad después dijo, la verdad no sé, estoy redrogado. Pero te pudieron cambiarlo después, porque no queda bien con la película. Acá nuestro amigo Lea Semioni también nos Semoni, manda... Semoni, ya me... Semoni, ya perdón, me... Semoni, nos mandó una foto. Por favor, un saludo muy grande a Lea. No sé si sabían que Lea era mi mejor amigo en la primaria. Íbamos juntos a la primaria. Y lo conocí de nuevo, lo volví a encontrar por Gamers. Lo conocí de nuevo. Y mirá lo que son las cosas de la vida, que yo trabajé 6 años con Lea en la Por eso, en la ¿viste? Que todos estamos conectados. Si era chico, el mundo es un pañuelo. Y nosotros somos los mocos. Bueno. No. Dani, la foto de Dani, nadie le avisó a Dani que tiene que poner que está leyendo, está viendo el stream. Se la dejó. Se sacó una foto él. O sea. Y ya está. Pero él está viendo el streaming, pasa que. Oh, pará. ¿Puede ser? ¿Tenemos en vivo a Paul Jordan? ¿Puede ser? ¿Estamos en vivo? A ver si nos escuchás, Paul querido. Porque están en la sala. Pablo. No, Pablo, no nos escucha. Fíjate. Ahí se escucha algo. Ahí se escucha. A ver, ¿se escucha algo? ¡Oh! ¿Cómo le va? Acá en la puerta de la arena, escuchan el ruido. Escucha ahí, estoy acercándome. Esto es 100% real, no fake. Está en Los Ángeles. Pablo está en Los Ángeles en este momento, aunque no lo puedan ver. Entrando a la arena. Pablo, Pablo, ¿nos podrías mandar una foto ahora con vos de fondo en la arena para que la gente te vea? Todo el mundo tiene los benditos palitos de esos que va a ser quilombo, te los reparten ahí en la puerta. Mandanos una foto con los palitos. Bueno, estamos viendo que ya está entrando. Ahí están los aplausos. Paul, está entrando el dominicano. Dominicano pesado. Viene a comerse la Cup. No sé. ¿Y acá quién está entrando? ¿Quién es este? Mirá en el fondo. ¿Quién es? ¿Yerly, boludo? No, es Toquillo. Es Toquillo, el hermano pequeño de Liu Kang, que él muere al principio. Y recordemos que Toquillo viene siendo campeón de la Evo. Ah, campeón de la Evo Morales, sí. Ah, interesante. Ahí se vuelve a conectar Paul. No le han reconocido la ¿Te podés arrimar hasta donde están los casters y saludar? Que están en el centro ahí. Así te vemos. Nos gustaría poder verte. Como buen argentino sin vergüenza y en vivo y en directo. En vivo y en directo para toda Latinoamérica, Paul. Acá estoy sentado. Ya si quieren les mando una fotito ahora. Mandanos que la gente sepa que no es mentira. Claro. Si te apunta una cámara, saludá. Pasá por atrás de los casters así te vemos todos. Man, que me toque que muteo el micrófono y mando una foto para que porque hay uno que justo estamos hablando y hay uno que saludaba del fondo. Y le pasó otro, mirá.
Now, coming into Itazan matchup, his character does deal well with Zangief, but that said, ya están por arrancar, Sí, sí. Esta final de ganadores. O sea, el que gana pasa a la final. Contra el campeón de perdedores, digamos. El ganador de perdedores. Contra el campeón de perdedores, exactamente. Pero, si corregime si no estoy equivocado, Gio, el que sale campeón, el que llega a la final por el bracket de ganadores, tiene ventaja en la llave, ¿verdad? Por supuesto, porque va a estar dos games arriba. Va a estar un match arriba. Ahí está. Igualmente, qué lindo. Si acá Menard pierde, no, o sea, va a estar en desventaja, pero va a pasar a loser después. O sea que, claro, porque no ha perdido hasta ahora. Claro. O sea, el sistema funciona así, o sea, nunca pueden eliminar a alguien de winner. Siempre tiene la segunda chance después. Pero no es tierra de nadie donde perdés y a casita. Ahí está la foto de Paul. Tuviera ahí a... Bueno, vamos mientras igual la foto la pasás después. Vamos a arrancar con la final de ganadores. Menard, que el dominicano va con Birdie. Tokido arranca con Akuma. Se están midiendo, van tranquilos, Gio. A ver qué. Remarcable la elección de Birdie, que no es un personaje muy con el que se pueda ver siquiera en un top 8 muchas veces. Bueno, Birdie, por ejemplo, fue con el que. Con este personaje fue que Menard eliminó a Daigo jugando con Gail. Y le ganó un 3-2. Le ganó en un 3-2 remontándola. Y remarcable el round que acaban de tener. Jugando muy, muy, muy limpio Menard. La verdad que es candidato y pico para esta copa. Sí, me gusta su estilo. Sobre todo sabiendo que está enfrente de un rival complicado. Y sin embargo, se le está plantando muy bien. Sí, aparte, una de las cosas que tiene Birdie, por ejemplo, es que ahí está, es el enganche ese es lo que estamos hablando, le hace el daño que va a recibir ese Akuma. Nuevo enganche nuevamente, tiene de vuelta el round, puede conseguir el primer punto, puede caer Tokido en cualquier momento, está un solo golpe y lo saca, primer punto para Menard y se pone arriba en la llave, mejor de 5. Bueno, muy buen inicio para Menard, la verdad. O sea, por ahí lo venimos repitiendo mucho, o sea, pocas personas se le pueden plantar así a Tokido y la racha que viene teniendo. Y lo que decías, o sea, de Birdie contra personajes de fireboleros y eso, lo que tiene es que si puede prever lo que va a hacer el otro, se te tira encima y es, o sea, si tenés un buen guessing game por sobre el rival, o sea, va a pasar lo que pasó en el primer game, o sea, te lo comes crudo. Claro. La gente no está acostumbrada a jugar contra Birdie, ese es el tema. Depende del player. Generalmente alguien como Tokido, o sea, tiene que tener suficiente experiencia. Pueden tener más o menos por personajes que están usando. Estamos viendo, me parece que estamos viendo, sí, que es el comba que le acaba de hacer. ¡No, no! El freno que le acaba de hacer al super. Igual se lo termina llevando este Menard del round, pero lo tuvo ahí Tokido remando fuerte. Estamos de nuevo Tokido utilizando la skin de Akuma Rey León, ¿no? En realidad es para el Street Fighter V la skin base, porque le cambiaron, claro, a muchas cosas. Es como Ryu con barba. Claro, claro. Mira, es Ryu con barba y Akuma Rey León, sería la idea. Pero estuvo junto, Río con barba. Ahora está comiendo Menard. Igual termina enganchando, le hace el super, puede tenerlo. Ah, no, termina siendo el potenciado. Tiene el trigger igual. Y ahora está con un Birdie bufeado. Que miren lo que sacó ese agarre. Birdie bufeado no es joda. Bueno. Pero Tokido prevalece y ahora están empatados. No, pero ¿qué es la liga esa? ¿Qué está haciendo el scratch del DJ? Yo estoy quietito. No sabemos qué pasó ahí. Yo estoy quietito luchando con mi internet que se cayó.
Ah, puede ser eso. No, no, el cable roto ya lo levanté. ¿Verdi sería un personaje de Got Closer también? No, tiene ganchos para pegar de lejos. Tiene sus cadenas, o sea que es una opción de rango y tiene además, o sea, varias cosas que puede tirar al piso, sí, para complicársele al rival. Es un personaje que si le juega contra alguien que no tenga fireballs, se la puede jugar de distancia tranquilamente. Claro, siempre midiendo y picanteando. Esto es el mejor de tres. Para explicar un poco, sí, no, mejor de cinco. O sea, para explicar un poco, el estilo de juego de Birdie es similar, es como si mezclaras a Zangief con Ibuki. Exactamente. Mira vos. Porque tiene un montón de tools, ya sean las cadenas y las latitas y eso, pero al mismo tiempo tiene un par de agarres y golpes que... Me parece que o sea, lo que es un critical art bien puesto, ¿eh? Le puso los puntos. ¿Cómo se puso eso, Paul? ¿Cómo se puso eso? Muy picante, tanto hinchando por Tokio. Cuídate. Vos me imagino que estás hinchando por Menarde, el único latino. Y sí, otro. Paul en realidad está hinchando por la PS4 Pro. No, ya no. ¿Ya perdimos? Bueno. Sí, ya perdimos. No importa. Aparte, dicen que si la ganabas la ibas a sortear en All Gamers. Por supuesto. Aldaño nos acaba de mandar su foto. La sorteas en el compra y venta. No, esto está bueno. Cuidado porque... Bueno, tengo vuelta porque estoy muy adelante ustedes. En lo que se te cuando arranque Gio esto. Y ya está jugando un round completamente sólido Tokido. Lo engancha. No, tranqui, pensé que era algo más. Pero lo tiene cerquita Menard y acaba de bufearse, así que... Están los dos bufeados, ¿no? Tokido, que fíjate que... ¡Uy! ¡Ay, qué fue! ¿Cómo iba a fallar eso Menard? No. Se acaba de vender el round acá, se vendió el round. ¿O no? Es un ida y vuelta hermoso, pero ya falló dos agarres seguidos. ¡Uy, ese gancho! Se queda sin recursos Menard, le queda poco boost. Están un golpe los dos, porque por lo que pega... No, va a jugar a desgaste. No te pueden ganar por chip damage. No, en este juego no, en el 4 sí. Ok. A un golpe cada uno. Quiero muy buen read de Menard. Increíble. No. Jugando con Emanuel bajo el brazo, Menard. ¿Con Emanuel bajo el brazo? Claro, viste cómo se dice que... ¿Nunca viste esa presión de jugar con Emanuel bajo el brazo? ¿Pero con Manu? ¿Con Emanuel? Con el manual. Bobo. Capaz con la... Capaz con Manu, boludo, con la sabiduría de Manu. Manu Botana, vamos. Oh, uno a uno, igual ventaja para un Menard que era un gran perdido. Le está avanzando, pero uy, Tokido activó y no, lo tira contra el corner. Complicado Menard la situación, pero está metiendo una defensa y la rompió. ¿Cómo entra eso, loco? ¿Qué onda? Pero hay que remarcar, muy buena la defensa al principio de Menard contra el corner. Menard destaca mucho en eso, en timear mucho la defensa y sobre todo para poder cortar animación e enganchar luego que el otro termina intentando gastando un engage. Y ojo, remarcable el principio del round, casi lo stunea Tokido y lo tiene ahí, ¿eh? O sea, le hizo un avance muy 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 bueno al principio de este round. Para saber cuándo puede meter el stun es cuando la barrita de abajo de la vida se carga. Claro, cuando termina llena, el personaje se come un stun. Que básicamente... Por ejemplo ahora. Como ahora, es una situación de mierda en la cual Tokido, aunque no tenga recursos, puede meter un combo suficiente para rematar. Bueno, esto es punto para Tokido, el 2-1, está Max Point, saca una victoria más y entra en la final de finales. Menard, que igual donde quede afuera, más que cumplido el papel, ¿no? Ya es un llegar con Verdi hasta acá es... Único latino que llegó. Ahora sí, Menard pierde esta, el perdedor de acá pasa a la ronda de perdedores también. Claro, pasa a luz. Claro, Menard pasa a loser, igual tiene chances, pero igual, decir que un latino llegó a final de ganadores,
O sea, tanto Tokido como Menard tienen posibilidades, aunque pierdan. Exacto. Tokido, si gana esto, queda a ganar dos nomás. Ok. Uy, bien enganchado por... Uy, la pibe se acaba de comer Tokido. Se la da vuelta. Uy, Crash Counter hermoso. Y qué mala posición quedó Tokido, pero... Muy bien. Da pelea. Venar en un ida y vuelta muy piolita, No se está dejando vencer, No me imagino cómo habrá estado allá. Están dando un espectáculo hermoso. ¿Cómo está allá, Paul? ¿Están muy nervioso todo? No, ya, a Nar lo veo muy tranquilo, y a Tokido también, obvio, porque Tokido muy chill. Y le está segundo round. Segundo round. Uy, qué pasó, está más adelantado. No se está spoileando, Paul. Claro, rico spoiler, Paul. No. Ahí está el. Ahora lo estamos viendo nosotros. Muy bien puesto. Ah, bueno. Queda. Muy buen rip para ese agarre. Quedan 2 a 2. Empatadísimos. 2 a 2 esto. Tokido que está jugando. No te digo que es un rookie, pero. Está jugando con un underdog seguro. Igual Tokido está ya invocando a sus ancestros la espada de Kenshin para que lo vengan a salvar último momento. Y Tokido igual tranquilo, porque donde se levante Menard le puede pegar una cachetada a mano abierta. Claro, es más que nada no ir a buscar la pelea porque... Ah, no, le mete... Pero empieza de vuelta buildeándole bien el stun, crash counter, y me parece que le va a entrar un stun y queda con un round Menard. Uy, cómo se dio vuelta esto. Sí. Es a 5 esto, ¿no? Menard finalista. Es a 5, este es el último punto, sí. Match point para Menard. Uy, no, Tokido que... Uy, otro read excelente. Tokido buscando el react, ¿no? Pero no puede. Tokido que... Lo tiene muy timeado Menard. Le encontró el juego a Tokido. No sabemos todavía. Esto cambia. Mira. Buen reversal para quedar a distancia por parte de Tokido. Ay, le falló ese overhead de Menard y se comió un crash counter. Qué complicada que la tiene ahora. Uy, contra el corner estás hasta las bolas. Y la presión misma. No afloja, Nuestro. Que se va. Uy, el último. Acá el que gana, ¿no? El que gana. Así se tenía que definir, sí. Bien, claro, bien, haciéndonos sufrir, picanteando hasta igual, el final. Igual Menard jugando muy prolijo, igual, porque tiene una cuchilla de carnicero, no la está usando. Porque eso debe sacar bastante igual. No, pero sería antidemocrático. Antidemocrático. Se está comiendo todo el combo, Menard. Por fallar un agarre, y no pudo con el arma. Es un... Me parece que se va a llevar el game. Si le da el daño, ¿tendrá los recursos? Me parece que sí. No tiene los recursos. ¡Uy! ¡Qué buen zafe con ese agarre! ¿Podrá dar la vuelta a Menard? Se le tiene que acercar y Tokido no da brazo a torcer y no, tampoco quiere, o sea, en su situación, por más coso. ¡No! Bien ahí jugando. Buen reversal. Está un pedo de morir Menard, pero no deja de... Bueno, muy bien igual. Un acto para mí, pero muy bien jugado por Tokido también. Es último salto. No lo usó hasta el final esa técnica, ¿se dieron cuenta? Estuvo muy... Tuvo que aplicar la técnica de... ¿Cómo es? Llamar a los ancestros. La doctrina egoísta. Tuvo que llamar a los ancestros. Ahí habla Paul, a ver. A ver, Paul, ¿cómo está eso ahí? Esperá que le voy a subir el volumen a Paul. Y Menard se fue, ¿me escuchan ahí? Sí. ¿Qué le gritaron? ¿Te la comiste Menard? ¿Puede ser en español? No. Menard bajó del escenario golpeado. Entre lágrimas casi. Pensó que lo tenía. Menard que igual no está afuera, pero es un golpe anímico para el setup de la... Para el mindset que le toca ahora, tiene que bajar un poco los decibeles. ¿De dónde es nuestro hermano latino dominicano? Paul, ¿notaste que el caster
Hay un caster ahí conocido que estuvo en una final de un torneo hace poco. ¿Cómo, cómo? Hay un caster que está ahora en la Cup of Cups, sí, que también relató una final de un torneo de hace poco. Y me pediste hacer un react. No, el Teti for Chef no, no está ese, está el otro. Mira, como roba. Sí, es su trabajo. Un tipo que sabe de todo. Sí, se de todo. Licenciado en todo. No sé quién es quien se pasa de ser servilleta al micrófono. No sé, no lo sé. No, yo no, boludo, si yo no. Che, igual sabés que yo no soy, boludo, porque no tengo el micrófono cerca. ¿Pasaste la foto de Paul? No, estoy esperando a que terminen de. Ahora la voy a pasar. Ahora, mientras que yo pongo esto, ¿podés avisarle a la gente cómo es que participan del sorteo? Una vez más, para los que entraron bueno, recién. Para participar del sorteo son, vamos a estar sorteando dos juegos de Steam, o sea, van los dos para un solo ganador. ¿Qué pasó? Ese es Paul, es Paul. También, sí, Paul acaba de morir. Acaba de. También va a estar un juego para PlayStation 4. Si se ve allá arriba, ¿qué están haciendo ahí? Un videoclip de Queen. El Bohemian Rhapsody estaban haciendo. Les voy a dejar en el medio del stream a Paul en la cosa. Vos seguís hablando, ¿eh? Bueno, dos juegos de Steam y un juego de PlayStation 4. Basta. Para participar, tienen que mandar una foto mostrando el stream. No se saquen una foto de la cara nomás. Manden una foto mostrando el stream también, la selfie. Y aparte de haber compartido el stream. Con eso ya. Con esas dos cosas. Ya están participando. Así que hay dos chances. Se pueden ganar o los juegos de Steam o. El juego de PlayStation 4. No son, no son juegos malos. Y. No esperen que sean ese juego random. Algo. A ver qué más, a ver qué más. Y les con... No se escuchó, ¿eh? ¿PlayStation 4 dijiste? Un postercito de PlayStation Experience, ¿me escuchás? Un postercito de PlayStation Experience, ahí lo... No sé si lo pueden ver a Paul que nos mandó la foto. Ahora la vamos a reposicionar. Agrego como premio el postercito. Ah, un póster. Póster que no se consigue en ningún lado. De la Experience, así en general. Pueden chapear, pueden decir que fueron el Experience y no hicieron nada. Claro. Nile, Nicolás Silva te mandó la foto. Me mandó la foto, para que no tengo el Facebook abierto, porque yo intentaba verlo del celular. ¿Qué foto? Me mandó la foto de Dick Grayson. Porque tengo 28.000 cosas abiertas, claro, algunos celulares estaban muriendo. Recuerden que después del stream vamos a estar sorteando los juegos con los que hayan mandado la foto y hayan compartido el live. En un rato más vamos a decir cuáles son. Sí, eso más adelante. Capaz que no le guste y dice, yo no mando nada, pero no me gusta el juego. Y bueno, no manden. Con esa voz de obligado, ¿no? Lo único que voy a decir a eso, chicos, es que a caballo regalado no se le mira el cuchillo de palo. Claro. Acá le vamos a mandar un saludo a Facu Figo, que nos está viendo mientras que estudia. Nos está escuchando y se está cagando de risa con nosotros, me dice. Otro usuario del Gamers. ¿Qué estás estudiando, Facu? ¿Qué tenés que rendir? Queremos saber acá. A ver si Gio te puede dar algún consejo. Sí, pues Gio, ¿qué es lo que vos sos experto en? Todo. Soy experto en absolutamente todo y nada al mismo tiempo. Experto en la vida, de la escuela de la vida. Es así. No, en realidad no. Yo tengo un problema enorme que es que, o sea, yo no tengo calle. O sea, viste la gente que te dice, vos no tenés calle, conmigo es cierto. Porque vivís en un complejo, vivís en un complejo de viviendas. No, porque yo tengo callejón y Chinatown. Ah, es verdad. En realidad Chinatown literalmente. Era vos que mudaste. Vive en el barrio chino. Por eso. Gio está en el barrio chino ahora, queremos decirle a todos. Porque que... claro, yo me quedé en. Mira, Gio. En el 2015. Gio.
Facu Figo está por rendir Economía y Física 2 en este momento. Así mi que, especialidad. ¿Tu especialidad? ¿Tenés algo para decirle? Sí, que la única prueba de contabilidad que aprendí en mi último año de secundaria, le pifié al libro diario por 60 lucas. Encima la quiebra de la empresa. Ahí pasé la foto por Discord de Nicolás para que participe en el sorteo. Y foto de Paul, ¿qué es esa foto? A ver, la foto de Paul. No, yo no puedo poner esa foto, Paul. No puedo poner esa foto. Estamos al aire. Me parece que se pide, pero. Estamos en el aire. Empieza la cena. Paul, esa foto no. No podemos. Sí, no, sí que podés. Yo no puedo poner esa no, foto. No, Daniel, la foto que mandaste no entra en los requisitos. Te mando una foto con el stream. No, es lo que yo le dije. Es lo que yo le dije. Medio un cuero, no. La de Tinder, no. Es que. Yo ahí te mandé una foto de otra persona que está participando, Tato. Ahí pongo. Nicolás es, ¿no? El que te mandó a vos, Nicolás Lile. Silva. Sí, Silva. Y yo te envié la de Axel Pérez, que me acaba de mandar una por... Ahí ponemos las fotos. Muchas gracias, muchachos, por estar participando. ¿La están pasando bien? ¿Les gusta cómo estamos haciendo? ¿Quieren decir ¿Quieren algo? Que contratemos gente que le sepa. ¿Quieren decir algo? ¿Quieren más Paul? ¿Quieren más Paul? Paul, ¿vos querés que yo ponga esa foto que mandaste recién? ¿Cómo? ¿Vos querés que yo ponga para que la gente vea esa foto? Bueno. Es para que vean el sticker, los stickers que te dan acá para hacer nada más. El señor Paul Jordan nos acaba de mandar una foto en vivo y en directo que vendrá en después de esta pelea, la voy a poner igual. Hablando de eso, ahora están en las loser semis Moe contra Nemo y podemos ver de vuelta este Rashid violento. Hasta ahora está un arriba Nemo con su Urien. La verdad que el que gane esta pelea va a tener después que pelear contra Menard antes de ir a la final. Así que... Rashid que es un buen personaje contra Urien. Y la verdad que por lo que se vio en este round... Nicole, Discord. Tiene una ofensa bastante... bastante tricky, a mi parecer. Que es un poco lo que me gusta del personaje también. Tricky Pookie. Perdón, un segundo. Y perdón por sí. Esto, pero muy yolo también. Caldora, lee Discord, por favor. Sion. ¿Cómo no? El problema es que Nemo está usando un Urien solidísimo desde hace bastante. Y que haya llegado hasta acá el torneo no. No es poca cosa tampoco. El que gana esto puede ser que vaya contra Menard. Sí, exactamente. Siguen estando en losers, así que siempre el que pierde, chicos, se va para casa. Y... bueno, punto para... ¿Cómo es? Para Nemo. Vos podríamos decir que... ¡boom! Moke lo buscó y lo encontró. ¿Podríamos decirlo? Ya está, lo gastaste mucho ya. ¿A vos te parece? ¿Mi chiste? A mí me parece que sí, Tato. ¿Se lo merece? Se merece todo, en realidad. ¿Merece ganar o merece que lo cargue? En fin. Dija puteada, dice. No puede. Está diciendo puteada. Bueno, punto para Nemo. Ya estamos en lo que es la segunda partida. Se me tranca. ¿Qué le pasa a este Twitch? Loco. Twitch loco este. Y de vuelta, Nemo arrancó con una ventaja en el round y la está manteniendo de momento, tiene muchos más recursos. No tiene el trigger, pero me parece que la termina antes. Buen acercamiento con ese cargado de la patada. Opa, pero mételo. Mira una Moke con ese avance. Difícil zafar de cuando tira el escudo y no se pudo. Con esto, si gana, se asegura el segundo punto y queda mucho más cómodo. Que sinceramente, por cómo la viene jugando, me parece que es lo que va a suceder. Oh, pero qué pasó. Sí, a ver.
No, quiero ver cómo puedo pausar esto. Hubo una presión del Rashid muy picante. Bien, está solísimo. Fue un lindo sueño verlo aplicando presión a Rashid, pero al final. Pero Urien era más duro que el Diego. Y más o menos. Más duro que una puerta Pentágono. Sí. Y estando un héroe arriba, mi predicción es que se lo lleva, a menos que Mo pueda hacer un comeback violento. Nemo lo ves como rival para Menar. Jugando Urien. La verdad que Urien. Coso, ¿cómo se llama? Verdi, se me hace un matchup bastante interesante de ver. Porque si Menar lo lee a Nemo como lo leyó a Tokido la mayoría del tiempo, aunque no le pudo ganar, me parece que va a poder repetir la final. Va a quedar en super desventaja después contra Tokido. Pero, ¡uy! ¡Ah! Buena barrera, ¿eh? Aunque tradearon, la dejó puesta donde quiso. Y estas barreras precisamente complican bastante una ofensiva como la de Rashid. Y sobre todo si no aplica un overhead. ¡Oh! ¡Muy buena! ¡Muy buena manera! Saca round Mog. Y te decía porque Tokido jugando Urien, Menar le saca dos match. Pero para mí, Nemo está escalones bastantes abajo de Tokido. Y jugando Urien de vuelta, no sé si podrá hacer lo mismo. Además, yo diría que siendo los dos jugadores japoneses, o sea, suelen conocerse y saber más o menos cómo juega uno u otro. Sí, igual es un detalle menor. Nemo yendo para el último round. Está match point ahora mismo. Igualmente Rashid cargando el ex y el trigger. O sea, recordemos que, o sea, una de las cosas por las cuales había ganado el anterior round fue por el muy buen uso del trigger, que en mi opinión, y creo que quizás muchos players estarán de acuerdo, Rashid podrá tener algunas otras fallas y concentrarse en ofensa, pero el trigger es... ¡Uy! ¡Qué mal que no lo pudo usar! Y ¡ay! Una lástima. Justo cuando estaba... Termina... Era un trigger muy fuerte, no se lo dejaron. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Quién ganó? Termina siendo punto para Nemo, va a jugar la final contra Menar, la final de perdedores. Bueno... Estoy en posición de mandar la foto que nos mandó Paul. Sí, como no. Sí. Por favor. ¿Están preparados para ver esta foto? Porque es... Mándale cumbia. Es fuerte, es una foto fuerte. La gente no... Puede ser que no esté preparada para eso. Es una foto de esas que uno no pensaría que... Lo voy a poner en pantalla grande porque... No hay... Daniel no puede mandar la foto con el stream porque debe estar en el celu. Ahí les voy a dejar un ratito la foto de Paul que nos mandó en vivo de Los Ángeles, California. No sé si lo podrán ver. Ahora en un ratito. Mientras le comento cómo están los jugadores. No, criminal. Contanos, Paul. ¿Cómo va, Paul? Está volviendo el Pro Tour. ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo los ves desde allá? Nemo está como emocionado. Se agarra la cara, suspira. Menar está más tranquilo. Está muy tranquilo. Emile tomando mate un lunes a las 7 de la mañana. ¿Y vos cómo te sentís ahí? Yo como en casa. Es el mejor lugar del mundo. Mejor. Podrías morir ahí perfectamente sin ningún tipo de... Sí, tranquilamente. Me podría venir el cosplayer de Kratos y clavarme el hacha en la cabeza. Les hago una consulta. El hermano latino, ¿es de República Dominicana? Es dominicano, sí.
No sé si dominicano radicado en Estados Unidos, porque pertenece, creo que era... ¿Cómo se llama el equipo? Rage, puede ser. A ver, bien, vuelvo a aparecer. Confirmando. Estamos viendo un montón de propaganda mientras acá, en vivo. O sea, para que no nos digan que nosotros, viste, la pasamos allá. O sea, ya Paul también la... No, acá también la estoy sufriendo, sí. Mientras esperamos que empiece el match, ¿por qué no nos cuenta Paul un poquito cómo la pasó en la PlayStation Experience? Claro, alguna novedad de la PlayStation Experience para contar a los que están viendo acá. Vamos a bajar un poquito el volumen del stream. Lo escuchamos a Paul. A ver, la novedad más fuerte parece que Shadow of the Colossus sale en febrero, creo que ya sabía eso. Y que va a haber primera muestra de gameplay del Last of Us en la E3 del 2007, la anunciaron ayer ahí en el panel, así que me parece que son los más importantes. Claro. Hubo una falta de demos acá, me parece muy importante, pero igual se disfrutó bastante. Todos esperaban una demo de God of War y hay un muy lindo escenario y una muy linda estatua de Kratos, pero la demo se la debo. Pero nada, no, en general muy bien, está muy armado con un parque de inversiones, quizás acá la pasa bomba. Leí muchos tweets y muchos foros que la gente está armada. Confianza, con toda la potencia y tecnología necesaria para resolver cualquier problema. Sí, si la ves de tu casa, no hubo mucha novedad. Toda la novedad la mostraron ahí en París. El demo y mientras de... suena la música Guile de fondo, es una raja y pega. Que te iba a consultar, ¿pues hubo demo de para probar del Shadow of the Colossus o no? Sí, jugué la demo, se ve hermoso. Mira, es un juego, porque a mí no me gusta, pero se ve increíble, remaster de cero. Es un remake, digamos, más que un remaster. Sí, es un remake, exactamente. Pregunta, creo, Paul. Sí. ¿Pudiste probar el Dragon Ball? ¿Allá hubo para probarlo? No estuvo ni el Dragon Ball ni el Dissidia, aún mucho la atención. Supongo que como que está ya tan cerca de la fecha de salida, no valía la pena. Jugué a Yakuza 6. Ah, ¿y qué tenés para decir? Está muy bien, se ve muy lindo, le cambiaron el motor. Y un motor nuevo, me comentaba el tipo de la cabina. Y se ve como todo más fluido y menos trabado. El Yakuza siempre es trabadito. Claro, el tema fue que claro que en la E3 al mostrar por ahí tampoco en la... Se cayó, ahí volvió. No, ya está. Ah. Ahí en la de hace unos meses, ¿cuál fue la anterior? Perdón que no me acuerdo, la expo anterior que estuvo hace un mes, dos meses. De 3 años yo estaba haciendo, así que bueno, técnicamente es que están primero, pero qué sé yo, Stranger Things salió primero, así que la recabió. Y después, nada, mucha cosa linda. Muchos player, muchas actividades interactivas, fotos. No, la verdad, muy bueno todo. ¿Alguno... Se están prolongando un montón. ¿Qué? ¿Cómo decías? ¿Alguno de los que esté escuchando y viendo el stream tiene alguna pregunta para hacerle sobre la PlayStation Experience a Paul? Avisen y va a poder contestar si está en sus posibilidades. ¿Sobre algún juego? ¿Sobre algún...? Juego, contá si querés contá, sí, lo que pasó el resumen de mi tarjeta del mes que viene o podés contar lo que pasó con la última tarjeta también, la última la última, ¿cómo llaman? La que te faltaba para... la Exodia. ¿Cómo fue eso, Paul? Contale a la gente por ahí. Resulta que hay cartas coleccionables en el evento, son numeradas y 34 creo que eran, no 35 eran esta vez, y te las dan por jugar las demos, y bueno, pues hoy me faltaba nada más de Shadow of the Colossus, y era una demo muy requerida, de hecho tenías que anotar por una aplicación, y yo voy a anotarme por tarde, juego la demo, y digo, bueno, la carta, la única que me falta para terminar la colección, no hay más, nos robaron la caja que era para hoy, ayer a la noche, así que no hay más carta. ¿Cómo que no hay más carta? Y me fui recaliente del stand. De hecho, me saqué una foto clavándole la espada en la cabeza al coloso y me olvidé ir a la computadora para poner mi mail. No. Así que no la tengo. Porque me fui recaliente.
y después volví una hora más tarde, y una persona que era del staff, pero no, fue una japonesa con traje así, muy vestida muy ejecutivamente, no era del staff, así con remera que decía staff. Veo que le hago una carta a una chica, sale para la demo y digo, ¡epa! Es la única que me falta, por Dios. La japonesa sonríe, me hace caminar un poquito hacia el lado y me dice, no te debería dar esto, pero tomá. Y me da la carta, así que termina la colección, final feliz. Bien ahí. Ya estamos. La colección. ¿Y le invitaste a cenar? No me dio la cara, chico. Aparte, que como estaba vestida, me parece que me tenía invitada a cenar a ella. Porque parecía de las altas esferas del equipo de Shadow of the Colossus. ¿Vos decís que perfectamente podía ser un personaje de Tekken? Sí, o... Sí. De la una skin de Ana. Sí, ponele. Sí. Bueno, sí, skin de Heihachi. Yo... ¿Heihachi? No. Bueno, esto se está yendo para cualquier lado. Sí, como la propaganda ya aparece el cine, boludo, viste, vas al cine y te tiran 15 minutos de propaganda. Y sí, se está extendiendo bastante. Sí, lo que pasa que igual deben estar dando no. Un cacho de tiempo no para nada. Necesaria no. Para están los dos ahí con no, viejo, ¿cuándo jugamos? Nueva Chevrolet capaz, ¿no? Dicha para la vida. Bueno, Manu que no deja de laburar, Manu. No para. Justo que estamos mirando el stream de Street Fighter, Manu avisa que Capcom anuncia el Street Fighter 30 Anniversario Collection, que incluye 12 juegos de la serie, que sale en mayo de 2018. Y, ojo, voy a tirar un par de datos de este juego. Si bien falta bastante para que salga, yo creo que si la hacen bien, yo compro, porque varios de los juegos, incluyendo el 3 Third Strike, van a venir con funcionalidad online, leaderboard y ranked. Que para los que juegan competitivo, la verdad es que no tenían un soporte oficial para juegos viejos y jugar online, por lo menos no en la plataforma PS4. No, y el Third Strike encima es un juegazo. Obviamente. ¿El Third Strike es el que tiene a Q? No. Third Strike confundido. Es el que tiene todos los personajes raros. Que... Por eso lo tiene a Q, a Alex, ese, ¿no? A Remy. Oh, ese me gusta. Volvimos. Ya volvimos. Bueno. Ya les quería antes de arrancar tirar unos datos de lo que van a jugar. Van a jugar Menar contra Nemo, la final de perdedores. Les tiro unos datos de Menar. Es del equipo RAI, su nombre es Saúl Leonardo Mena II. Bien, es dominicano, como decíamos. Es Mind Birdie. Laura, fíjate, pues que estás tirando todo el audio de. Ahí se muteó. Ahí está, te decía que está Laura y Birdie, sobre todo. Está en el puesto número 25 global y es el segundo en el ranking de Latinoamérica, donde el primero es Broly, es Broliño, un brasilero, que bueno, acá en el Capcom Pro Tour no estuvo ni picando. Así que, la verdad, aplauso para Menar, porque nadie lo tenía ni siquiera fichado para estar en este momento. Felicidades. Te vamos a entrenaremos japonés. Naoki Nemoto es el nombre del jugador. Tiene como jugadores principales Urien y Vega. Está en el ranking 59, o sea, está en el puesto 59 del global. Y está 61 en Asia. O sea que no estamos viendo un jugador que digas la recontra mueve, pero, o sea, es japonés. O sea, tampoco lo voy a poner en el puesto de underdog como lo pongo en Menar, porque es un japonés y los japoneses rulean. En este tipo de competencias. Y van a estar, uno de los dos va a ser el que se va a enfrentar contra Tokido, que después vamos a estar dando los datos. Te hago una consulta, no sé si Paul nos está escuchando todavía, que tenés una opción por ahí en el Discord para que hablar solamente apretando un botón. Entonces cada vez que querés hablar apretás y... Ah, el push to talk. Claro, desde las opciones. Así cada vez que querés hablar lo apretás y no se está escuchando todo el ruido de fondo. Presione para tirar el saco. Bueno, está por arrancar el partido, así que los veo al final de la ronda. Bueno, no se spoileo nada. Perfecto. Muy bien, Menar que va a jugar con Birdie, no sorpresa, Nemo va a ir con la main de Uriel. Y a ver, chicos, cómo arrancan esto, ¿no? A ver si se van a medir un poco o si van a ir directamente a los bifes.
anteriormente, este es un matchup que yo quería ver justamente en estos dos players. O sea, me parece que estos dos personajes podrían hacer una partida entretenida. Es raro, ¿no? Llevando la esquina a Menar, me parece que un poco igual esperado, ¿no? Por parte de Urien, teniendo más rango. Pero Menar que no juega, tampoco se complica mucho si está contra la esquina, ¿no? Lo termina enganchando Nemo Menar, estos puntos para Menar, se lleva el primer round. ¿Puedo hacer una consulta? Bueno, arranca fuerte el dominicano, sí. Una consulta rápida, estos dos personajes no son muy conocidos como para llegar a este punto, ¿no? No es que los vemos siempre. Menar directamente no. Nemo es japonés y bueno, es conocido, pero tampoco es de top ni siquiera 20. No, hablaba de personajes, no de jugadores. Ah. Y más o menos. Ah, personajes. Urien sí. Verdi no. No es que sea muy low tier Verdi tampoco, pero definitivamente no es uno que se suele ver. Hay mejores. Urien dentro de la categoría de por decirlo, de rango corto, está muy arriba. Sí. Pero igual, va en el skill que sea. Empata finalmente Nemo, busca este primer punto. Y arranca sólidamente este round por un error de Menard, que lo viene repitiendo bastante y espero que no sea su ruina, que es iniciar los command grabs. Aunque ahí metió un buen cargado. Pero sí, ya tiene el trigger y lo usa bastante Menar. No sé si lo va a intentar gastar ahora, igual está bastante bajo. ¡Uy! ¡Muy buena reacción! Sí, se termina bufeando. Puede ser punto para Nemo. Puede ser punto acá. Muy bien. Lo tiene perfectamente. Se lo termina llevando Menar, primer punto para el dominicano. Para los que recién se suman al stream, si ahora gana el que gana, tiene una oportunidad más de salir campeón, ¿no? La persona. Claro, que pasa a jugar contra Tokido de vuelta. Ok. Claro, podría arrepentirse la final de vuelta de Menar con Tokido. Claro, ahí Menar puede tener revancha. O puede ser Nemo. Pero creo que la mayoría de nosotros preferiría que llegue un sudamericano. Totalmente. Y sí, yo preferiría que Menar vaya, ¿no? Igual muchos van a decir, van a preferir igual renombre. Sí. Pero Menar es la cenicienta acá. Es el Lanús en la Libertadores. Claro. El factor underdog siempre. Uy. Cuidado que Nemo termina enganchando el super. Va a sacar mucha ventaja ahora. Puede hacer el golpe. No lo mata porque estaba cargado, pero sí, termina llevándose el punto Nemo. El punto no, el round Nemo. Ojo que estás unos segundos atrasado, Nile. A ver. Ahora van 90 segundos, 89. Sí. Ahí estamos. Y, uy, qué rushdown. Qué buen stun con el que le entró Menard. ¿Le hará perfect? ¿Tendremos el primer perfect de la noche? Sí. Parece, sí. Primer perfect de la noche. Se acaba de comer el perfect. Sorprendente. No, delicioso. Exquisito. Y otro round arrancando muy bien. Ahora, en ese nivel, ¿cómo te afecta un perfect en una final? ¿No? En lo que uno nada. No, es este. Se da. Recordemos que en la Evo, Tokido a Smog en la final le hizo la psicológica, o sea, lo afectó bastante. ¿Sí? Y se notó por cómo jugó después Smog. Afectaría más si fuera un 2-2, estando un punto abajo tampoco. Claro. Tampoco se enloquece. Igual bastante más prolijo Menar. El critical art y buena reacción. Increíble Menar. Increíble reacción, realmente. Nos sorprendió a todos eso, Nemo estupefactado. Menar cada vez más cerquita de la copa, la mira. Ay, se relame. Se quiere servir un vinito ahí y tomárselo ya.
¿Se la dan la copa o quedan al dedo? Se la llevan a su casa. ¿Sí? Sí, ahora está 2 puntos arriba. Uy, y lo tiene con donde quiere, contra el corner. Pero Nemo pudo salir muy bien, aunque está en una pequeña desventaja de vida y recursos. Y muy bien puesto, está al borde del stun. No puede y muy buena reacción por parte de Nemo para counterear eso. Y a Nemo todavía le quedan escudos. No, los gastó. Está peleado esto. Sí, igual tiene todavía. Ahí lo termina enganchando el trigger. Está bufiado ese. No, mirá cómo le pega. Menar se saca. Se saca el round. Sí. Se lleva el round. Y está match point con una ventaja asombrosa. Está match point. Tiene 2 barras igual Nemo. Eso le da ventaja en este round. Pero igual, Menar se quiere llevar esto a toda costa. ¿Eh? Sí, tiene el reverse a la nada. Se le está tirando encima como si fuera... Haciendo 2 ganchos seguidos. 3 kills. 3 y stun. Es de Menar y Menar... Lo tiene. ¡Vamos! Final para Menar. Juega de vuelta bien ahí. ¡Man, man! Está diciendo ahí Menar. La gente explotó acá. Y no lo puede creer y está contento. Aparte, está jugando muy bien. Le adivinó todo, le metió 3 agarres seguidos y le dijo chao Nemo. Y Menar jugando con joystick, nada de cosas fancy, nada de pro play. Acá te vengo con mi cadenita de Topeto. ¡Oh! Lo mandó a la pescadería, Nemo. ¿Con quién estaría hablando? ¿No? Uy, Caldón. Vale resaltar. Con el coach. Seguramente está hablando con el coach. Vale resaltar que son pocos los jugadores que juegan con pad. La mayoría son. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es ese? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Se metió el Demogorgon. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó ahí? No sé. Desde hoy está pasando. Yo quiero saber quién es, porque yo llego acá y escucho esas cosas y me asusto, boludo. Es como que hace cuenta que el micrófono es una servilleta y cantando se va limpiando. ¿Alguien está estornudando y sonando seco el micrófono? No, alguien le duele la nariz, me parece, no sé. Estamos haciendo apología. Ahí estamos viendo el replay, estamos viendo lo que fue el primer round. Che, Discord. Y ese quick calar bien sí, puesto. Sí, a todos ustedes. Sí, a ver. Dale, Tato, escribí todo entero. Porque si no, va a matar en silencio 20 minutos. No, boludo, bueno. Ustedes sigan. Escribí entero y después nos contás, Tato. Listo. Pero qué poco transparente todo. Claro. Igual voy a... ¡Oh, llegó Luciana! Llegó Luciana. No, ya está, llegó la... Luciana, necesitamos que te pongas las pilas con esto, porque llegaste tarde, la verdad llegaste para el final. Les recordamos que va a haber, ya les vamos a decir, si son las 11, se premios. Va a sortear 2 juegos de... son 2 premios. 3 premios, de verdad. 3, sí, boludo. 3 premios. Vamos a hacer el tercer puesto, o sea, el tercer premio, se va a llevar un póster de la PlayStation Experience. Exactamente. Que lo van a recibir cuando llegue Paul, porque... Bueno, así que si gana, si que lo gana en Argentina mejor, porque si gana Nico, no sé. Si gana el uruguayo se lo vamos a mandar por FedEx. Claro. Lo voy a buscar el marzo. En un termo, lo mandamos. En un termo. El tercer premio va a ser el póster del PlayStation Experience. Después, el segundo premio va a ser un juego de PlayStation 4. Bien. Se va a sortear el Guacamele, capaz que alguno lo jugó, un juego de plataformas, hermoso juego, pero hermoso juego realmente. Recomendado. Y luego el que vamos a tener de primer premio van a ser 2 juegos de Steam, pero van a ser el Borderlands 1 versión GOTY, o sea, Game of the Year, y el 2 con los DLC. Yo tengo una consulta, supongamos que el que sale primero no tiene PC y tiene Play 4, ¿puede cambiar por el segundo premio? Si se arregla con el segundo. Sí.
Importante, Luciana, vos que llegaste. Magia no hago. No, pero pará, Luciana, vos que llegaste y los que estén todavía acá. Los que estén todavía, como dicen muchachos. Los que estén todavía acá, tienen para participar del sorteo, nos tienen que mandar una selfie mirando el stream y compartir este stream en su Facebook. Aviso para que sepan, porque todavía no lo vamos a sortear y están a tiempo. Igual Luciana ya se llevó el voucher del otro día, que no joda. Pero igual, puede participar. No, no tiene, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Se quiere llevar todos los premios del grupo. Igual. Sí, suerte y suerte. Igual, ¿qué está diciendo Lil Wayne? ¿Qué está llamando a Tokido? Ah, muy importante. Ya está por empezar la final. Sí. Menar contra Tokido. Y algo que tiene para los que no entienden cómo funciona el sistema de brackets... Menard sigue todavía en losers. Para ganarle a Tokido tiene que ganarle dos veces. A lo que me refiero, le tiene que ganar dos sets. O sea que Tokido arranca 1-0. Claramente. Porque lo que hace al ganarle es mandarlo a Tokido a loser junto con él. Exacto. Tokido, o sea que ahora está en winners. Lo único que tiene que hacer es ganarle tres games seguidos y listo. No, claro, o sea, gana, tiene que ganar dos. No, juegan al mejor de 5, digamos. Si claro. Gana Tokido, ya es campeón. Si gana Menard, tienen que ir a otro mejor de 5. Va a ser lo más sencillo. Es un mejor de 5. Tokido arranca con 1, con un punto ya. Si gana 2, ya es campeón. Si pierde una partida con Menard, está forzado a ganar 3 juegos. Claro. Es el mejor de 5, entonces. Y si gana Tokido, campeón. Si gana Menard, van a otro mejor de 5. Bueno, y vamos a hacer otra cosa. Si llegamos antes de que termine esto, complicado igual. Pues ya estamos en la final. Igual se hizo rápido esto. Sí, sí. Pensé que ahí íbamos a llegar más en la hora. ¿Cuánta gente estamos viendo? 14 personas. Si llegamos a 20 de vuelta. A 20 de vuelta. Tiene otro juego más. Pero tiene que haber 20 y... No, tiene que haber 20. 20 y participar, ¿no? O sea, claro. Pero... 20, o sea, 20, tiene que haber 20 personas. Los que participaron ya están. De los que entren después, también participan mandando la foto y mandando que compartieron. Pero si llegamos a los 20, tira un juego más. Y ya que estamos con los que nos siguen siempre, que nos ven... Si tienen ganas de comentar o de decir cómo podríamos, qué les gustaría ver, para tenerlo en cuenta, no decimos que lo vamos a hacer, pero está bueno tener en cuenta el feedback de la gente que lo ve, ver qué les gustaría o qué no, y de ahí decidir para más adelante. ¿Qué te parece, Nile? No entendí bien. Que si tienen alguna idea de algún torneo que les guste ver o algo que quieran escuchar, que nos digan y lo podemos ir viendo. Sí, ahora mismo, por ejemplo, no hay mucha competencia, ya estamos cerrando el año. Claro. Pero más adelante... En enero, ejemplo, a partir de enero, vamos a... ¿Qué le gustaría ver? Si le gustaría también que traigamos la Evo, si quieren... ¿Qué es escuchar? Estoy revolviendo el té, perdón, señores. Si quieren ver League of Legends, claro, Overwatch, NHL, Dota, Overwatch, Dark Souls, lo que quieran. Sí, no hay mucho. Igual arranca ya la pelea. Y arranca con todo. Venar con Tokido yendo con Akuma. Venar con su clásico verde. Y no está usando el skin, ¿eh? Me parece que es para ponerse las pilas. Va con la skin clásica de Birdie. No, igual tiene un coloreado de rubio, ¿no? No es el default, pero... Disculpen por la poca profesionalidad y el grito de gol recién, fue más fuerte que yo. No se escuchó. No se escuchó, Nico. Menos mal. Y no pasa nada porque sos vos. Uy, me zarpé con el azúcar. Uy, cuidado porque Tokido mete tercera. No, logra conectar finalmente. La quinta fondo metió. Pero cuidado porque Menard lo engancha. Uy, lo tiene. Ojo, lo tiene, baja Tokido. Estás un toque atrasado, creo. ¿Estoy atrasado, en serio? Sí. O sea, el round. Estás atrasado porque ya están en el segundo round. Sí. Otra vez lo mismo.
Sí, a mí me pasa lo mismo, hay que actualizarlo constantemente. No, pero parece que Tatu y yo estamos coordinados. Sí, yo diría que Gio siga manejándolo él hasta que Nile vuelva a estar en... ¿Qué está pasando? Cállate, pero ¿quién sos vos? ¿Quién te conoce vos? ¿Querés que corte todo el stream? Y bueno, se joden los otros. Te la van a dar a vos, no a mí. No, yo no tengo nada que ver. Bueno, no, pará. ¿Estás ahora a 60, 59? Sí. ¡Uy, boludo! Coordinado de vuelta. Le hizo la chueki. Tokido no estuvo tan peleado, tuvo una clara ventaja con su Akuma. Y vamos a ver cómo se define el tercero. Porque recordemos que el que se lleva uno de los primeros games va a tener una ventaja... importante. Ventaja, claro, una ventaja moral. O sea, que yo considero fuerte. Sobre todo en las finales y eso. Y sí. Vas con otra cintura, ¿no? Y se come un crash counter. No perdona. Y creo que con este stun me parece... No creo que le dé el daño. Pero que lo va a dejar en coma 4, sí. Uy. Y no la compra Tokido. ¿Qué estará tomando Tokido, no? En la pregunta. ¿Manaos? Espido agua, aunque el contrato comercial con Manaos lo tenía Menard. Ah. Sí. Entonces Manaos no creo. Toma licuado de Manaos con pituza. Eso es lo que lo mantiene. O sea que si pierde le puede echar la culpa a eso. Le puede echar la culpa a la Manaos. Con pituza. No, es porque tomé Manaos, van a decir. Y bueno, sí. Punto para Tokido. Igual había a Menard que había ganado un round. Igual no está nada perdido acá. El Crash Counter que termina pegando. No, y podemos ver que la partida anterior estuvo peleadísima. Así que hasta el... Pero hay que ver si puede mantener. Cuidado porque Tokido termina gastando... No termina gastando finalmente. Tiene el trigger ya activado Tokido. Está esperando el reversal también Menard. Hace tiempo, igual se está comiendo demasiado Hadouken ahí, ¿eh? Está haciendo mantener la distancia. Sabe que Menard es fuerte en corta distancia, es letal, diría prácticamente. Termina enganchando el sub. ¡Ay! No lo termina enganchando del todo. No, así se mete el Shankar Kupiako. Y puede venir acá. No, puede venir acá. No, es demoralizador, chicos. Eso sí. Con los kanjis que te saltan por todos lados. Sí. La gente se enloquece. Una característica muy de Tokido usar ese SA. Que dicho sea de paso, es único de Akuma. Es el único personaje que tiene dos. ¿Cómo? Explícate eso después. O sea, tiene... O sea, dos... Dos ultis. Sería, claro. Para que se entienda en una jerga un poco más actual, la ulti. Sí, dos ultis. Dos ultis. Pero claro, el Demon es en realidad una secreta, un muy clásico del personaje, con el cual hace muchísimo daño y en algunos casos, o sea, era one-shootear, en este juego no, pero pega muchísimo. Claro. Y hay pocas maneras de zafar, pero bueno, requiere todos los recursos, 3 barras y estar con el trigger activado. Ah. No es joda tampoco. Pero está, te puede dar vuelta una mala situación. Está mareado Menard, no está fino para nada. Está comiendo todo el daño posible. Ya Tokido me parece que lo tiene contra las cuerdas. Se va a llevar el... llevar el segundo punto y es campeón Tokido, ¿no? Claro, si gana esta es campeón. A menos que haya un comeback épico. Está focalizando los espíritus de sus ancestros. Sí, no quiere, se quiere ir doblemente campeón este año. Campeón de la Evo y de la Capa. No, tiene que hacer un tercer punto. Entonces, claro, el punto de ventaja es medio... Mío, o sea, efímero. Sí, porque, o sea, un error y se le puede ir toda la mierda. O sea, yo pensé que ya ganaba, con 2-0 ya ganaba, pero no. Menard, si le gana, fuerza a un... Sí, a un dus, por así decirlo. A un sexto juego. Claro. Tokido bueno, tomando o manados. Llegando tercero también, Tokido igual gana. No gana ahora. No, ponele que si gana este game sale campeón. Claro, Tokido. Pero si no, pero tienen que estar 2-2 para ir ponele a ponele un... que gane, ponele que gane Menard. ¿No? Ahí le resetea. No. Claro, solo se resetea Niles y le gana esta 3-2 ahora Menard, ahí se resetea. Claro.
No, si Menard ganara 3 a 2, resetea el bracket y van a otro game. Complicado. Pero no. Estás, se nota que está en otra, Menard. No sé si en otra, pero Tokido está con todas las ganas de ganar, sí. Tokido está despegado igual. Está muy fuerte, se siente más cómodo. Menar un poco. Qué mal que le pifió ese agarre. Pero fue con el error que le estoy marcando siempre a Menar. O sea, pifiar el agarre lo deja súper abierto y el oponente no le va a tener piedad en ese momento. Menar tiene que activar el trigger porque lo hace muy fuerte. ¿Y cómo la dio vuelta? Muy bien, Tokido. Todavía respira. Sí, yo voy a aclarar realmente el trigger de Verdi. Es muy fuerte y para ser un buff dura muchísimo. Hay otros cuyo buff no dura nada y hace que algunos de sus golpes cargados peguen muchísimo más, como es el command grab que tiene, que pega demasiado una vez que está con trigger. Obvio, pierde la posibilidad de usar reversal, pero le da una ofensiva increíble, como la que están dando ahora. No sé si será dar vuelta del todo, pero ¡ay, boludo! Ese saltito. Pero la Kuma y uy, lo tira. Ah, le hace la 50-50. Buen reversal por parte de Menard. Uy. Con un cachetazo, un cachetazo así. Un ubicate le dijo. No, le dijo, para un poco, Tokido. ¿Qué te pasa? Esperá. No, déjame un poco, te queda uno de vida, déjame el round. Menard rimando el andoce de leche, ¿eh? Leche, pero con remo de oro. No entendí la analogía, pero bueno. ¿Quién acaba de ladrar? Yo tampoco, Tato. Sinceramente no tengo la más puta idea que dije. Lo importante es que le sacó un game a Tokido y que tiene más chance que antes, porque está levantando la moral también con eso. No estamos en 20 personas viendo, así que el juego extra parece que no va a estar. Tienen tiempo todavía, ¿eh? ¿Hasta que gane Tokido o hasta...? Y si gana Menard, sí, va a tener más tiempo todavía. Y... Es llegar, no es que se mantenga. Si llegamos a 20, ya está. Están los dos con trigger, muy fuertes, los personajes así. Uy, termina, a ver si lo puede... Y no, se lleva el round Tokido. Con un Shoryuken en trigger, que recordemos que te sube, te baja y pega mucho más. Me están flasheando un poco los colores de este Verdi ahora. Confieso. Muy uncanny. Y arranca de vuelta con una ofensiva increíble de Tokido. Los dos tienen bastantes recursos. Menard está ahí nomás del CA. Y no, con el CA no. Te puede dar vuelta algo. Uy, me parece que ya estamos, ¿eh? No sé si le alcanza el daño. Porque no llega con el combo, pero... Sí, a ver si es Menard engancharlo bien. Ojo, va a quedar 50% de vida, Tokido. Sí, va a quedar en bolas, pero bueno, no le queda otra. Pará, hizo un gran error que un jugador de su calidad. Tokido termina agarrando el Shinbukiaku, pero a ver si. ¡Golpe más bien! Dale, increíble lo de Menard. Y ojo, el error ahí se lo mandó Tokido haciendo un Shoryuken en Wake Up. Es una estrategia que se conoce como ser bastante de pete a veces. No. Claro. Yo lo hacía con Milena, que me hacía wake up con la bolita. La del ciber. Pero esta pelea acá se define todo, ¿eh? Acá se define todo. ¿Qué pasa con esto? Pero, uy, buen agarre. ¿Se define todo o no se define nada? No, sí, sí. Porque acaba de quemar trigger Tokido. Le quiere aguantar a Menard, pero es complicado. Se van 2-2. Se la da vuelta. Uy, Menard. Menard con la de Riquelme abajo, ¿no? Tokido, según las palabras de Caldora, estaría a punto de pecharla. Le estaría pintando la caldosa a Tokido. No sé qué sucede. Tokido que se ¿cómo es? Se crió en la paternal, se crió en la paternal y la podría pechar, ¿no? Vamos a ver. Viendo que apaguen la calefacción ahí del estadio porque se le está descongelando el pechito. Vamos a ver en estos últimos dos rounds. Si no hace la gran Lanús, Menard.
Muy bueno cómo zafó de esa fireball. Como vieron ahí de lo que les venía comentando, este juego tiene muchas herramientas los personajes para zafar de los proyectiles. Y, claro, uy, una cadena, muy buen read por parte de Menard. Y lo lleva con bastante stun al corner. Ay, oh, duerme un segundo. Y aprovecha a Tokido. Es letal, un segundo es letal, boludo. Es que en realidad quiso hacerle un frame trap, que es una técnica más avanzada en la cual vos no siempre haces lo que espera el, claro, el oponente, sino que cambiás tus timings. Uy, 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 si no mete el trigger acá, se va el tacho. Necesita meter ese trigger. ¡Oh! Pero no necesita meterlo porque le es suficiente con... Yo, pero qué tira, daño base que tiene este muchacho. Viejo y peludo. Sí. Si Menard gana esto, van a un game más, ¿no? Si gana Menard, van a otra llave, sí. Sí. Menard pega como padrastro borracho. No, 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 estamos al aire. Estamos al aire. Perdón. Estamos Tokido en este momento haciendo cosplay de Placard. Está complicado. Y le recibe. No. Y da vuelta y corre. Y no lo puedo creer. Dale, Menard, dale, Menard. Increíble, increíble, muchachos. Increíble, Tokido. Yo... Bueno, acá arranca la final ahora. Acá arranca la final. Está complicado. Que Menard viene con toda la serenísima arriba. ¿Qué pasa? No sé de qué se ríe. No sé de qué se ríe. Va a cambiar, le dijo Tokido. Va a cambiar. Tokido, le cambió el nombre. Le cambió Tokido, el nombre porque... Tokido, que está la... Lo que pasa es que como está la perdedora, ahora es Tokido. Increíble, Claro, ahora Tokido va a volver al país y le tiene que cambiar el nombre. Es como tope. Recuerden. Si después de esto hay 20 personas, ahora hay 20. Si se mantienen las 20, no, cuando no, termina... No, no, no. No, si hay 20, sí, ya está. Llegamos, ya hay 21, hay 21. Ya llegamos a la meta, hay un juego más. Si llegamos, si llegamos a 30, meto otro juego. Aviso. Eso es ustedes, tienen que meterse 30. Vamos a ver. Yo quiero ver qué pasa. 23, 22 ahora, se nos fue otro. Que se corra, que la bola y vengan. Uno dijo, no quiero otro juego. Paul está loco desde nos manda mensajes diciendo boludos esta final. ¿Qué así pasa, puto? Está no se entiende. Se come la latita, Tokido. A ver si. Pero error heavy por parte de Menard. Pero uy, buen agarre, buen read para mandarlo donde él quiere, el corner. Sí, a Tokido sí, no le conviene estar ahí. No, tiene... eso fue increíble. Y me parece que llega el stun o lo mataste. No, no, uy. ¿No? Esto, No te puedo creer, no te puedo creer. Durmió. ¿Sí? Podríamos decir que Menard está con toda la con todo el envío. Mirá como la gente ahora lo quiere, Si sí, serán madera. Hasta que mirá, no voy a decir hasta que Edu dijo está tocado. Buah. Sí, no lo quememos igual. No lo quemen, por favor, No, está tocado por Tokido. No. Pedí perdón, usted se tiene que arrepentir. Usted se tiene que arrepentir. Usted no me puede decir eso. Y el error clásico de Menard, o sea, no pifiarle el agarre. Pifiarle el agarre, que aparte es fundamental para Birdie, ¿no? Y que te deja abierto a todo el castigo. Pero que ahora está con trigger, está bufiado. Birdie, lo mantiene. No, zafó a Kuma. Yo no te puedo creer. Igual tiene trigger ahora, a ver si lo... Ya no te puedo creer, está muy peleado esto. Está... Y son dos personajes que se ponen muy fuertes así. Uy, no. Y ahora... Tokido... Ahí con un agarre... Se queda con el round. Sigue tomando manados con pituzas. No, ya Tokido ya le está dando al vodka puro, me parece. ¿Puedo decir que la Manaus le da poderes sexuales? No sé si sexuales, pero poderes. ¿Usted qué dice, doctor Cocoon? Claro. Usted se tiene que arrepentir. No nos vamos a arrepentir de nada de lo que digamos, chicos. Está difícil esto, está difícil porque ya se conocen. Igual es un. Sí, de cumpleaños.
Igual esto va para rato igual. Primer punto no pasa nada. Igual obviamente Menard viene con ventaja. Toda ventaja se aprovecha. Completamente. Toquido que viene herido. Uno para casa. Toquido para... ¡Uy! Muy buena activación. A ver, la puede remar a todo. Le da el daño. ¡No! ¡No, no, no! ¡Por poquito! ¡No! Se lo lleva Toquido. Y sigue tomando. No puede tomar más. Ya. No hay más nada ahí, amigo. Está tomando aire ya. Está... No, feo más memorizado así a Menard. Menard que ya la... Dame dos segunditos de tu vida, Paul. Contame cómo está eso. No, no está Paul. ¿Quién entró? No, no sé quién entró. No, entró Joe. ¿Qué hace Joe acá? No, saltó, se escapó. Lo tenía atado y se me escapó. ¿Qué hace Joe? Bueno, enviado especial desde Yugoslavia, Paul. Joe viene a comentar la final con nosotros. ¿Cómo lo están...? Pará, porque está comiendo ahora Menard. A ver, ¿qué pasa? Pero no, no le dio vuelta, pero le mostró que tiene garras. Y se están midiendo como pueden. ¡Uy, qué buena! ¡Upa! Y cómo se está comiendo Toquido la ballenita siempre. La ballenita es muy... Hermosa. Vos fijate que Verdi hace como liberen a Willy, se gira la pileta, ¿viste? La ballenita. Uy. No se lo permite. Está con Trigger, todavía se lo está aguantando Menard. No, me parece que. Lo va a guardar. ¡Oh! Se lo come. ¿Se lo comió? Ahora yo te quiero preguntar algo rápido antes que empiece otro round. ¿Cómo se está viviendo en Yugoslavia esto, Joe? Va con bastante frío, la estamos pasando bien igual, ¿eh? Bueno, bien. Te lo recomiste, amiguito. Bien. Contame, Paul, ¿cómo se está viviendo eso? Una locura, ¿verdad? Imagínate. Paul no está, no boludo. Está Paul murió de vuelta otra vez, bueno. Ripping Paul. Paul está con coso, con Menard. Está hinchando Paul por se Menard. Está abrazando, Paul se está abrazando con lo que tiene. Con la lado. Japonesa de. Con la japonesa de coso. Con la japonesa de la tarjeta. A ver, cuidado, porque. ¿Lo vas a culpar? Termina gastando tiene el trigger ahora Menard, puede hacer igual. Uy, ese dos. Agarre. Decime que sí, decime que sí. Lo que le sacó eso, el daño que hace con Trigger. Esto es importante de decir, la verdad. Trementres. A la gente tendría que saber qué es. ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? Muy importante. Ah. ¿Lo qué ves? A ver. Bueno, Menard que... cómo me encantaría ganar a Menard esto. Le haría muy bien a la escena competitiva. Pero que lo querés... Yo lo tengo un latino. ¿Qué crees? Te consigo una entrevista con Menard. A ver, ¿qué igual Toquido tiene para decir? No da el brazo a torcer. No quiere gastar el reversal. Activa trigger. Mete presión. Menard duerme ahí para hacer un cautiverio, pero... ¡Ay, Dios! Pero cómo se regala Menard, ¿eh? Es increíble. Y donde enganche tiene el daño. ¿Sí? Lo sabe, está esperando que se le vaya el trigger. Pero donde lo enganche le da el daño. Igual me parece que... Pero vemos que ahora Menard está con todos los recursos. Y Toquido con solo una barra no sí, puede trabajar. Pero Menard está a un hit de morir. Va a jugar a la Daigo, me parece. No. Está midiendo. Mitad de barra del trigger. Ahí. Ah. Con un Hadouken a corta distancia. Se ahí vemos a un fanático de Batman en primera fila. No sé si lo pudieron ver. No se vio, le pelo a buscar a Paul en la repetición. Estamos tratando de buscarlo. Yo estoy tratando de buscar cada vez que muestran a la gente, pero nada. No aparece. Bueno, a pesar de eso, quedó con tres barras Menard y tiene que laburar con eso para llevarse este round, porque... Tiene para Critical Arts y no creo que lo va... ¡Uy, lo gasta! Si lo gasta... ¡Uy, esto lo va a dejar igual vendido un poco! No, esperen, no lo quemen antes de tiempo. ¡Se la sigue dando! Sí. A ver si engancha, a ver si viene el segundo. Lo tiene igual, termina rompiendo la defensa, va a tratar de buscar el gancho. Tiene el trigger a nada, también Menard. Lo está esperando Toquido porque sabe que ahora tiene la de perder, ¿no? Pero con Critical Art lo puede reventar.
Le puede dar el daño, no, toquido con esta. Uy, no. No, zafó. Y más peleado que nunca ahora. No. Uy, le dijo, vos acá no tenés nada que decir. Toma, amiguito. Amiguito. Con el revés del guante, le hizo pla. Yo podía hacer otra cosa, pero no. Menar con 8 de presión ahora. Un directo de plata. No es que no los estamos leyendo, estamos leyendo todo, señores, y señoras. Está muy intenso el match. Acá Mauro dijo que Paul anda robando juventud por ahí. No, puede ser. Algunas víctimas, sí. Está haciendo la de Jansung. Pará, le da risa. Bueno, Tokido mitad de vida, está esperando, tiene Critical Arch activado, se lo puede mandar ahora, mosca el trigger, lo tiene Tokido, tiene el daño, igual, tiene el daño, no. Espera la tercera barra, igual, si demora demasiado Menar, le puede meter un trigger acá. Uy, mira vos. Menar confirma, muy limpio, muy, muy bello. Increíble, boludo. Increíble. Hermoso, Menar a match point, esto no lo esperaba nadie. Está pegando tanto. Que uno la verdad... gritando Perón, Perón, se lo vio tranquila ahí, mirá, se lo vio claramente. No fue Paul. Está para cambiarse el nombre de Facebook y mudarse a otro lugar. Para que se acaba de escuchar. ¿Qué pasó? No sé, cambio, dicen. Es como una cábala que tiene Tokido, ¿no? No sé qué quiere cambiar ahora. Una cosa muy importante, entre match y match pueden pedir esperar unos segundos para recomponerse. Acá tenemos a Paul diciéndonos en vivo, es muy picante todo, la gente está que explota. Paul, dame ya. Pero ya, no, boludo, está... Impresiones. Chico, esta final es más picante. Pero no está hablando ahora. Paul. No está hablando, me está escribiendo. Ah, pero se le murió el coso. ¿Qué claro, pasó? Sí. Tenía mucha interferencia, dice. Tokido está más nervioso que Krillin y Gohan versus Rikum, me está diciendo en este momento. Ahí arranca ya. Match point para Menar. Más nervioso que cuando se 18 le revisa el celular. Oh. Ah, pensé que ibas a irte a la mierda. Pensé que se iba al pato. Te asustaron, ¿eh? Ay, Dios. De vos, siempre. Más ahí, nervioso que cuando 18 le pide que le haga el cambio de bujías. No, Nico. No. Bueno, ¿pueden empezar a relatar esto, por favor? Sí, igual. Tokido mandó el primer Shinpukiaku de la partida. Sí. No, perdón, el Tac Tac Duken. El Tac Tac Duken de la partida. Ahí igual podemos. muy igualado, busca, ahí está, lo termina recuperando algo Menar. Menar le está metiendo una bota en la cara cuando puede, ¿eh? Uy, Tokido que no puede con la... A ver si puede meter el chip. Está jugando con muchísimo cuidado Tokido. Sí. Y los dos con trigger. Igual tiene... Está difícil. Le da el daño a los dos. Obviamente Tokido tiene la de perder porque tiene menos vida. Pero le da el daño. Muy bien. Quiero hacer un comentario rápido. Es increíble el daño crudo que tiene Verdi con las trompadas. Y la patada. Mira los tubos y la gamba que tiene. Sí, no, la ballenita. Qué hermoso este deporte, Está match point. ¿Sabés que esto está para que lo haga ESPN 88, no? Dentro de poco. Eso, exactamente. Ahí dicen bien Rice. No, Rice es el equipo. Rice. Y que no es Rice el de... Se referían a Rice, no es el de LOL. Que no es un equipo conocido, ¿no? Obviamente Eco Fox tiene mejor participación. No. Incluso Eco Fox tuvo 4. Yo te digo que Austin Edwards acaba de ir al pasto en los comentarios. Yo lo voy a borrar ese comentario. Lo voy a poner en el Discord para que vean que se fue a la mierda. No, ¡la patita! Chicos... Sigue no. Championship Point. Igual yo lo dejaba igual eso. Championship Point. Para Menar, pero... ¡Uy! La ballenita falló. Le quedó muy larga la ballenita. Sí. Se emocionó. Igual, no tiene... Voy. Está sin herramientas igual todavía Tokido. Tiene que cargar algo más. Tiene reversa, no logra conectar la cadena. Va a hacer si lo puede frenar a Hadouken. Intentó hacer la predictiva, no termina haciendo el counter, lo engancha finalmente. Esto daño está con... Le subió,
¡No! Le terminé haciendo. No, está con no, tres. No. Decime que sí que tenemos campeón. Decime que tenemos campeón, amigo. ¡Sí! Menard no lo puede creer. Se cagó arriba. Muy bien, Menard. Muy bien, Menard. Paul, no. Subime, quita el escenario, Paul, por favor. Por favor, Paul, andá y dale un abrazo, boludo. Subite al escenario. Te seguridad, pero subite, te queremos ahí, Paul. Queremos, ahí le voy a decir, Paul, subite. Subí a abrazar gente. Paul, andá y dale un abrazo, boludo. Subite al escenario. Seguridad, pero subite, te queremos ahí, Paul. Queremos. Está caminando, no es Paul. Bueno. Tenemos 25 personas, 25 personas mirando. Yo les dije, iba a volver a la final y se iba a tomar revancha. Bueno, sí, la que se tomó fue Toquido. Se saludan respetuosamente. Toquido está considerando irse... Toquido se la tomó toda. Sí, Toquido se va a cambiar el nombre de Facebook y se va a ir a alguna provincia de Buenos Aires dentro de poco a cambiar su... Me informan que las ventas de... y las acciones de Pituzas y Manao se dispararon con la... Sí. Mañana van a ver las pituzas a 70 pesos, ya te estoy diciendo. Paquete chico. Importante decir ciertas cosas. Menard se lleva la copa a la casa, a su país. Como la historia del chabón que peleaba en Dragon Ball para la ciudad del Rey Chapa, no sé si se acuerdan, que no tenían agua. Es sub. No es sub, es el otro, boludo. ¿Cómo se llama? Es sub, pero es cuando se fusionó con GT. El Rey Chapa, boludo. ¿No te acordás del Rey Chapa, boludo? El Rey Chapa. Que vivían ahí y no tenían agua, boludo. Más importante que llevarse la copa, Menard se lleva el buen recuerdo de haber ganado una Capcom Cup. Con Verdi. Y haberse tomado la revancha. Eso sí. Lo importante es que todos se divirtieron. Nosotros nos hemos divertido, chicos. Paul, tenés que aparecer atrás. Ahí díganle que aparezca atrás de los comentaristas, boludo. Dale, Paul. No, ahí pasa corriendo gente. Es el momento. El momento de Paul sería. Que aparezca ahí. Paul está apareciendo en este momento. Justo ahí al lado de las personas que están recibiendo cosas. No sé si lo pueden apreciar. No, ahora estamos viendo a Menard. Están viendo a Menard, está bien. Que no puede creer que dice, menos mal que gané esto porque dejé el secundario. No sé, fíjense en el stream, yo lo vi a Paul. Me iban a matar si no ganaba esto. Ya se estaba viendo trabajando en el flete con el tío. No sé, ¿alguien está viendo el stream? Porque a mí me dijeron que Paul apareció. No sé, fíjense en el stream, yo lo vi a Paul. Me iban a matar. Parece que te baitearon, No, no sé, yo lo veo al lado de Menard a Paul, ¿De dónde? Qué grande. No, ese es Nani, ese juega en el Manchester. No. ¿No lo ven? No, está ahí porque está ahí. No, tengo que ponerle play al stream. Sos un boludo bárbaro. Tengo que ponerle play al stream, por favor. Sos un boludo. No sé. Está en el escenario, le pedimos que vaya al escenario y está en vivo en el escenario. Está en el escenario. En California, en Los Ángeles, sos California. Sos un tarado. No tenemos a Paul. Yo buscándolo en serie, vos sos un tarado. No tenemos a Paul en el escenario. Paul que haciendo beatbox. Está al lado del presentador en el escenario. Junto a los. El de Mouse, que es el tercero, ¿no? Está al lado de que han llegado ahí las menciones, le dieron, ¿qué le dieron? Eso es lo que va arriba de la torta. Como, mirá, está Daigo y al lado Paul. Ahí está el hermano de Liu Kang. Y Paul que está a punto de robarle la juventud. Ahí está el hermano de Liu Kang que dijo. ¡Liu! Ahí que no le entra un sponsor a esa remera. Y el otro que le sobra espacio, ¿no? El otro que es con eso se va a laburar a reponer al chino. Lo importante de esto es que el supermercado. Dense cuenta que le pedimos a Paul en vivo que esté ahí y estuvo junto a todos los ganadores. Eso es lo más importante. Estuvo ahí, se está entregando los premios ahora. Lo que pasa es que se ve ahí está Paul en realidad, ¿ves? Está al lado Paul. Está en mente y cuerpo. ¿Qué le pasó al Discord? ¿Se le murió el coso?
Tokido al lado de Paul. Tokido que le da el tema, el problema es que como Nico no está viendo, Nico no está viendo el stream de Facebook, no puede ver a Paul, porque eso solamente sale en el stream de Facebook, Paul, ahí al lado de los ganadores. Bueno, ahí le van a dar la premiación a Menar, que no lo puede creer, ahí Lil Wayne que lo trae. Lil Wayne. Ahí va Menar. Ahí está diciendo Menar. My man, Menar, winner of the Capcom Cup. Tenemos a Paul, a Menar. Y a uno de los Waylon Brothers. Es increíble, el hermano de Lugan le dan un cheque realmente grande, absurdo. No creo que con eso pueda ir al banco. Don Omar dejó el reggaetón y se dedicó a los juegos de pelea. $250,000 para Mena RD. No lo puedo creer. Lo importante de esto es que, gracias a la edición de video, el cheque se lo está llevando Paul. Para todos ustedes que lo están viendo, el cheque se lo está llevando Paul, gracias a la edición de video. Eso es lo que ustedes no habían visto. No, no puede creer el chabón, No, Paul. Atrás, ¿a quién está dándole eso? Este es uno de los creadores de Street Fighter, ¿no? El veterano, el productor ejecutivo. No sé, siempre es productor ejecutivo. Ahí podemos ver claramente cómo Paul está en el escenario recibiendo la copa junto a ellos. Estás gastando el chiche. No, boludo, no, ese chiste está ahí, boludo, está ahí. Yo no hice nada, es Facebook. Quiero ver qué edad tiene Menard, Que en realidad es Mena RD, pero es Menard. Menard, chicos. Y me salta Pierre Menard, que es el autor del Quijote. No era de... ¿Cómo es? Coronoma. Paul se está comiendo los premios. Paul, deja los premios. No encuentro una wiki nada de Menard, Encuentro el Twitter nomás. 18 años tiene Menard. 18 años. Como es un pibe. Ahí en Discord. ¿Quién te burlas? Dijo Menard. Fíjense en Discord que les dejé el momento. Que te burlabas, Barney. El momento perfecto de la premiación en Discord. Igual, ¿cuántos participantes tenemos? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8, estoy contando bien o 9. No, ahí una fuego está dada vuelta. ¿Cuántos participantes tenemos? No sé. No, ¿cómo no sé? Ahora los voy a. Sí, boludo. No, a Nico Caldora le dieron la foto, yo las agregué nada más. Ahora los vamos a contar, tenemos los nombres, todo, no se preocupen. Porque acá agregaron la de todos la los que todos los que mandaron foto van a participar del sorteo. Mena, Ricardo, Daniel, Roberto Dylan. Ahí se pueden fijar el chat de... La foto de Paul ahí. Uy, yo también me quiero reír. ¿De qué se están riendo? En el chat de admin ahí. Está ya viendo. Terminó el stream.